Aleps, pues aquí estamos. ¿Sí me escuchan? Esta madre tiene un delay, bien güey. Pues. A ver, aquí anda la Sayakatl en azul. Drummond Drake. Andreina Aragoneses, eh, Eduardo Rangel, El Peter Rodríguez, José Gabriel Flores, Pablo Vega, Jorge Terrones, Tercero Jeep, Rogelio Fontanel, Jacob Martínez, Maximilian Illanes, paponek Kenia, eh, Maru, ¿qué tal Maru? <laughs> Este. José Eduardo Posada anda por acá, Hugo García. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues acá andamos batallando con este, con el streaming. Y a ver qué onda. Ayer, este. Ayer tuve un, una distracción y ya se me hizo tarde y ya no pude venir aquí a, a transmitir nada. Y este. Órale. Ok, apenas abrí el, 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 el programa este de Streamlab OBS. Y pues bueno, esto, voy a tener que dedicarle más tiempo a eso. Eh, se me va a perder esta semana. Las la, 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 la semana pasada tuve mil horas de visualizaciones. Y este pues yo creo que ahora esta semana va a estar un poquito magra la oferta, ¿no? Entonces, bueno, ahí, este, es lo malo, es lo malo de esto. Y ya, Gil Reyes, ya descargué el nombre de la rosa y ya comencé a leerlo. Dramon Reggie ya empezó a leer el nombre de la rosa. The name of the rose. Este a ver, a ver, a ver qué te parece. Pero a mí me parece una novela formidable. Y básicamente es una novela policíaca pero ubicada en la. En la edad Mieda. Mieda, en la Edad Media. Este Y bueno, pues yo me enamoré de William de Baskerville. Mi querido Atzo. Atzo de Melk. Y ya luego, al final, ya que termines de leerlo, este, vamos a discutir cuál es el nombre de la rosa. A ver, a ver, a ver. Ay, ah, mira. Uh -huh. Ok. Perfecto, bueno, estas cosas creo que debía haberlas hecha, hecho, hecho después, pero bueno. Y ya, bueno, este, pues con la noticia, la novedad, la la, este, pues sí, la, la, la noticia local de que murió Oscar González Loyo, Sí, mi rulas, lo que pasa es que me tuve que venir para acá porque porque ya tuve algunas broncas para, para transmitir, pero, pero bueno, a ver, a ver cómo la, la resuelvo, ya creo que por aquí el, el Streamlabs me va a echar la mano. Entonces, este, mañana yo creo que antes me voy a echar una, una prueba. Y este, antes de, de transmitir a las 9. Y si no a las 9, pues yo, yo antes les aviso si, si vamos a transmitir por acá por Facebook o allá en, en, este, en YouTube. Sale. Y bueno, este pues miren, eh, honestamente ya cuando alguien pasa de los 50 años y se muere no, no me duele tanto. O sea, yo creo que es la ley de la vida. Y, y vaya. Además, pues parece que Oscar ya tenía algunos problemas de, de. salud. Y este. Y tenía parálisis de un lado del. del, del rostro y todo esto. ¿No? Lo cual. Puse habla de que a lo mejor había padecido alguna envojolia o algo ahí. Entonces, este, pues la verdad eh, solo espero que no haya, no haya sufrido mucho en su, su agonía. Y pues bueno, a lo, a lo, a lo que sigue también, ¿no? ya, porque pues es que es eso. Y pues bueno. Eh, a mí la verdad, eh, pues Oscar siempre me pareció un como dibujante, como autor, pues. Pues, un este, dibujante pues solvente o sea tampoco era que, que dibujara mal 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 pero pues, su estilo correspondía también a una época y, y era pues hasta donde sé pues un tipo cumplido este hecho a la vieja usanza en la industria eh, yo lo conocí en una, en una conque y todos me decían de Oscar y que había que conocer a Oscar y Oscar y Oscar y todos Oscar para arriba y Oscar para abajo. Y hasta que pues, un día ahí ya en la, en la, en la conque pues, lo, lo conocí. Y pues, se me hizo notable su trabajo, pero tampoco algo, nada fuera del otro mundo. ¿no? Entonces, este no te cae mucha gente que lo seguía, ¿no? Había mucha gente que lo seguía y este y pues bueno, también era, era muy llevado de sus ideas, ¿no? De sus sus ideas, sus creencias, sus cosas. Eh, me invitó él a a con ellos, a pasarla ahí en este en el estudio de Kabum. no sé si no sé si era su no sé si ya era en el estudio Kabum en ese entonces. Eh, pero me invitó a una tienda que tenía de cómics, que se llamaba creo que Urantia, allá por satélite. Y pues fui un día, me acuerdo que en ese tiempo estaba haciendo Operación Bolívar y este, ya llevaba mis primeras láminas avanzadas. Y las llevé pues para mostrarlas ahí con, con Oscar, ¿no? Y Oscar pues este, pues, eh, sacaba una mesita fuera de la tienda. Y ahí se ponía a dibujar. Toda la gente que iba pues, le pedía dibujos y él pues, le gustaba hacer eso, ¿no? Hacía dibujos y dibujos y dibujos y los regalaba a la gente. Y este, y pues ya, bueno. Yo llevaba mis páginas de Operación Bolívar, ahí las enseñé a los chavos, a la gente que iba. Y este, y pues me, me, empecé a hacer lo que más me gusta, ¿no? Que es tirar choro. Y este el Roberto Mendoza. ¿Qué onda, cabrón? Saludos. <laughs> ya pasamos de los 50. Ya, yo ya tengo 53. Ya de aquí para el real, pues ya todo es ganancia. <laughs> el el, el tatú anda por acá. Saludos, mi buen Edgar. Unos muy buenos comentarios, te felicito. Ah, gracias. Y entonces, bueno, pues ya conocí a Oscar y todo el rollo, ¿no? Y entonces, bueno, pues este, ahí empezamos a platicar y los chavos. Y entonces, este, pues llevaba, les digo, mis páginas de mi novela y, y, y me empezaban a hacer preguntas. Primero, que si creía en Los Ángeles, ¿no? Obviamente, pues les dije que no, que no creía en Los Ángeles, tampoco creía en Dios. Y, este, y llevaba las páginas en donde Román... Eh, Confunde a la, a uno a un ángel que, a que él está torturando con un extraterrestre. ¿no? Y obviamente empezaron las preguntas: ¿no? Que si creía en los extraterrestres, que si creía en varias cosas. Y, este, y pues yo les dije que no, que yo no creía en extraterrestres, que no creía en alienígenas, que no creía en ovnis. Y Oscar estaba así, sentado junto a mí, y de repente pues hacía sus comentarios, ¿no? Y dice: No, pues es que es gente que ya. Ya, ya se amargó, ya no sabe soñar y cosas así. Yo, honestamente, no, no, no lo tomé como algo significativo sus comentarios. Yo, más alguien que creo estaba, creí en ese momento que estaba en la chacota. Y este, y total, pues empecé ahí a, 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 a despepitar todo lo que yo creo, ¿no? Sobre extraterrestres, sobre, el, sobre Dios, sobre, sobre la política, sobre todos los temas que me gusta. Abordar, ¿no? Y, y bueno, pues terminamos. Acabé con todos los chavitos que iban a ver a Oscar, pues ahí en mi mesa, escuchándome y haciendo ronchita y, y este y haciéndome preguntas, ¿no? Y, y bueno, pues yo contestándolas. Y entonces, pues ya terminé, terminó esa sesión y de repente dicen, pues vámonos por unos tacos, ¿no? Y yo dije, ah, pues a toda madre, pues sí, pues estoy aquí desde mediodía y nos aventamos toda la tarde no había comido y todo este rollo y ya tenían una van ahí donde se subieron todos y este, y ya pues íbamos supuestamente a los tacos y justo cuando eh, se incorporaron a periférico en una estación de en una parada de de, de, de microbuses de autobuses de repente se detienen abren la puerta y me dice, bueno, mi clemente, pues muchas gracias por haber venido y que me bajan de la camioneta. Y yo me quedé así como que, ah, cabrón, pues ¿no ahí vamos a comer tacos. Y pues ya me bajaron y este. Y pues ya dije, bueno, pues qué mal pedo. Y ya. Agarré mi pecero, me fui a Metro Chapultepec y allá sí me comí yo unos, unos taquitos de carnitas que me gustan mucho, hay un puesto de tacos de carnitas que me gustan mucho. Y ya, pues total, ya Oscar ya no me volvió a invitar a sus a sus cosas ni nada de eso y ya sobre la marcha más tarde empezó empezaron a ir gente de oscar gonzález loyo a este al taller del perro y, y empecé, empezamos a detectar algunas cosas medio raras ahí del, del, del comportamiento de, de oscar por ejemplo que los chavos llevaban su material, llevaban sus dibujos, llevaban sus, sus, sus este, lo que aprendían a hacer con Oscar, ¿no? Porque Oscar, pues sí, era pues, muy dado a enseñar, ¿no? Y a, y a enseñar a la gente a dibujar como él y todo ese asunto. Pero nos llamaba la atención que en las tarjetas de presentación eran las de Oscar, no eran las de los chavos. Y entonces sí nosotros nos quedábamos, oye, güey, pero ¿cómo? A ver, tú estás presentándome tu trabajo, ¿qué tal si yo te doy chamba? ¿Qué pasaría? Y entonces pues ellos esperan, no, pues tendrías que hablar con Oscar. Y nosotros nos quedamos, pero ¿por qué tienes, por qué tendríamos que hablar con Oscar si yo quiero que tú trabajes conmigo para mí? No, pues es que así es la cosa, ¿no? Y entonces empezamos a notar que, que pues había unas cosas ahí medio de casi que, que manejaba. Y, y pues cada quien es libre de hacerlo, pero eh, particularmente a nosotros ahí en el taller del perro nos parecía algo. Pues desleal, ¿no? Una, una, una práctica laboral desleal y desagradable, ¿no? Y ya. Entonces este, hubo un foro que se llamaba Monos y moneras donde nos metíamos a discutir. Y, este, y pues bueno, de repente nos dábamos nuestros agarrones en el debate y todo este asunto. ¿no? Eh, por ejemplo, me desagradaba mucho que utilizaba el término profesional para calificar o descalificar a las personas según su propio criterio. No había así, las discusiones eran de diccionario en mano, a ver, vamos a ver qué es un profesional, qué es esto y esto y esto. Entonces, empezar a definir las cosas, ¿no? Para, para evitar la, la arbitrariedad en el lenguaje. Y, y bueno, pues entonces ya a partir de ahí, pues como que no. Eh, pues ya el taller del perro como que no le caía muy en gracia a Oscar, ¿no? Y se empezó a hacer ahí una especie como de rivalidad o de pique. Y este. Pues cosa que a nosotros no, no nos interesaba tampoco, ¿no? O sea, este, tampoco nos metíamos mucho en sus cosas. Y, y luego ya también empezaron a ir chavos, y luego empezaron a ir unos chavos y nos empezaban a contar ahí unas cosas de, de, de Oscar. De, pues por ejemplo, su creencia en los ovnis, ¿no? En los, en los extraterrestres. No estaban convencidos de que tenían contacto con, con seres de otros planetas y de otras dimensiones y... Y cosas así, pero convencidísimos los chavos, ¿eh? Una vez ahí estuvimos con, con un dibujante, que no voy a decir su nombre, pero est estuvimos ahí un sábado entero hablando de los ovnis, y él juraba y perjuraba que él podía llamar a los extraterrestres para que bajaran en una nave y este y, y hablaran con nosotros, ¿no? Y bueno, nosotros estábamos así de que, oh, güey, o sea, eso no existe, cabrón, pero él convencidísimo, ¿no? Entonces, te, convencido de que, por ejemplo, en las caricaturas, en las películas de Star Wars, de este de, en, 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 en series animadas, había mensajes ocultos que solo podían percibir algunos iniciados. ¿no? Obviamente, pues Oscar era uno de estos iniciados. Y. Y ahí fue cuando ya me empezó a caer el 20, pues por, por eso no le gustaba a Oscar la vez, no le gustó a Oscar la vez que yo fui ahí a hablar de que pues, yo no creo en los ovnis, yo no creo en, en Dios, yo no creo en los ángeles, yo no creo en estas cosas, son, son este. son literatura, son cuentos, ¿no? Este. Y pues entonces me empezó a caer el 20, de que no, 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 no. Todo ese discurso pues, no, no, no era muy de su agrado. Ya después, pues vino la, la dinámica, Oscar, pues tenía la el poder mutante de, de pelearse con medio mundo. Y bueno, pues empezó a desarrollar ahí una dinámica de, pues casi, casi de bullying hacia Oscar, contra Oscar y contra la gente de su taller, que debo admitir, yo también le entré con gusto, este, porque pues, bulear es divertido, o sea, está mal, es una práctica muy perniciosa, pero, pero bulear, pues es divertido, ¿no? Y luego agarrarse a Oscar y todo esto. Pues era divertidísimo. Eh, incluso llegué a formar parte de grupos ¿no? que lo, lo buleaban o nos organizábamos para de repente pues, este, atacarlo de una u otra manera. Hasta que ya también empecé a notar que el fanatismo no nada más estaba del lado de, de, de Oscar, sino también del lado de la gente que lo ataca. La gente que lo ataca de repente lo atacaba y ya se empezaban a tirar amenazas de muerte. Este, ya estaban fraguando cómo joderle la vida a este hombre. Y ahí sí ya 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 no quise seguir yo. Era demasiado hacer bullying o cotorrearse a alguien, agarrárselo de bajada, pues para divertirse está bien, pero ya cuando empiezan a conspirar para para, para dañar, ahí sí ya ya no, no jalo. Y entonces pues decidí salirme de estos grupos y este, que ya dejar que Oscar viviera su vida en paz. Eh, y viene a colación con el tema que, 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 este, que quería tocar en este, en este capítulo: por la famosa industria del cómic en México. Una de las cosas o de los sueños que tenía Oscar, él vivía muy, muy estancado. Él, es, él era hijo de Oscar González Guerrero, que fue uno de los dibujantes. Este, pues el dibujante de cabecera de hermelinda linda y, y obviamente pues el señor oscar gonzález guerrero pues era una un personaje no era una, una celebridad en el gremio de los cómics de las historietas y, y bueno oscar crece eh, a la sombra de su padre y, y obviamente pues para él el estado ideal de, de de la historieta, pues era el que le tocó vivir a su padre y también le tocó vivir un poco a él hasta los 80, ¿no? Que es ese, esa época en donde México era una potencia eh, productora de cómics. Había una industria, efectivamente, ¿sí? Eh, México está entre los países que más cómics ha llegado a producir en el mundo, ¿sí? Se habla incluso que se llegaban a tirar eh, millones de ejemplares. Diarios, o sea, no nada más a la semana, diarios. ¿Sí? Y entonces, este, pues obviamente ese, 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 esa influencia, la influencia de ese momento que tuvo México en el siglo XX, eh, fue la que, la, que, la que nutrió y la que alimentó el, este, el deseo de Oscar por, por revivir una industria que ya desde los 70 ya empezaba a dar muestras de cansancio. Y e iba decayendo poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y entonces, este, pues yo creo que Oscar murió con, con el ferviente deseo de recomponer o restituir la, la industria del cómic en México. Sí, entonces, pues este, pues yo creo que ya, 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 ya eso, ese sueño ya... Ya feneció, aunque hay personas que todavía siguen teniendo ese deseo. Yo en lo personal, eh, lo que creo primero, primero yo creo que tenemos que, que saber exactamente qué es una industria. ¿Sí? ¿Qué significa la existencia de una, de, de una industria? Y yo creo que la existencia de una industria, pues es precisamente este, tener uh, un... un un aparato una cadena de empresas que lo que hacen es transformar bienes y servicios no este está en la materia prima de algún lado y bueno ya ellos transforman y luego la convierten en mercancía y la llevan hasta el público y el público bueno pues este retribuye con su dinero y con ese dinero bueno pues se, se nutre toda este, esta cadena de, de empresas no y y tener una industria no nada más significa este, tener un dibujante y un editor. ¿sí? Implica mucho más, mucho más cosas. Implica, por ejemplo, en el caso del, de, 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 de los cómics. Primero, los cómics no son una industria. Son un subproducto de la industria editorial. ¿sí? La, la industria... Este, la industria no es el cómic en sí, sí es un subproducto de la industria editorial. ¿sí? La industria editorial pues, implica periódicos, revistas, eh, impresos de muchos tipos, también este eh, eh, cómo se llama eh, volantes, publicidad, promoción, eh, libros, sí, es la industria es mucho más grande. Y obviamente, pues toma los recursos pues, de, de este, recursos del petróleo y recursos de de, este, de de las plantas, de la celulosa, del papel. ¿Sí? Entonces, este así, extrayendo recursos del papel y del, y del petróleo, eh, toda la industria, toda la cadena industrial se dedica a transformar los árboles en libros, ¿Sí? en letra impresa. Son, es una industria cultural, digamos. Y entonces eso es lo que hace toda la industria, pero la industria implica desde la producción de la celulosa para hacer el papel. ¿sí? Este, menciono el petróleo, pero el petróleo es importante por el, la elaboración de las tintas, ¿sí? este, la elaboración de, de, de sustancias para evitar que el papel se oxide o, o para encuadernar, para crear pegamentos para crear este, pues, todos los componentes que hacen un, un producto impreso. ¿no? O sea, este, desde ahí, y obviamente pues, la gente que, que hace las tintas, la gente que hace las máquinas, la que diseña las imprentas, la que diseña, este, la que construye eh, eh, este, las, las maquinarias, las dobladoras, las encuadernadoras, las engrapadoras, las... Este, eh, eh, todo, todo el, toda la maquinaria que encuentran en, en una imprenta, por ejemplo. ¿no? Eh, obviamente, pues implica también transporte, implica que, que no nada más esté el editor, Si el, el editor, sí, este, ordena al dibujante que se siente a dibujar, le dice qué hacer al dibujante, el dibujante lo hace. Sí, pero además no nada más basta eso, sino que también debe haber un aparato de promoción, de venta y distribución. Entonces ahí son otras empresas las que entran en juego. ¿Sí? Entonces, eh, ya teniendo el, el, el libro hecho, impreso incluso, este, ya lo que implica pues, es este distribuirlo, llevarlo a las librerías. Implica que también haya puntos de venta, o sea que haya libreros, que haya este, gente que, que, que venda ese libro, que lo ponga al alcance del, del, del lector. Y luego, bueno, pues viene toda el, 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 la administración de la, de la tienda, porque también es eso, de que eh, ya tenemos el libro, lo mandamos con el distribuidor, este distribuidor pues lo va a llevar a las librerías, es otra empresa eso, ¿eh? es otra chamba, ¿sí? y, ese, y esas librerías es otra chamba, es otro negocio entonces implica contabilidad implica este manejar el dinero los recursos los cortes de venta este, la publicidad y la promoción sí que también es importante que esa es también otra chamba entonces si nosotros vemos desde la que empezamos a hacer el papel hasta que un lector tenga el libro en sus manos lo lea y lo pague desde luego porque además al pagar, bueno, pues ese dinero se, re, se decante y se regresa a todas las personas que trabajaron en esta cadena de trabajo, ¿no? Entonces, eso es una industria. Eh, todo eso es una industria. No nada más es hacer el cómic. No nada más es hacer un libro. No nada más es, es, este, es, es eh, sentarse a dibujar. Eso es apenas un engrane de toda la maquinaria, de todo el aparato. ¿Sí? Vamos a ver qué andan diciendo por acá en el chat. Uh, que si me llegaron a comentar uh, algo de las primeras páginas de Operación Bolívar, eh, Oscar no, no comentó nada, las vio, me dijo que eran muy bonitas. Ah, me hacían un comentario que me llamaba mucho la atención: me decían que lo que yo estaba haciendo no eran cómics, era arte. O sea, y eso me lo dijeron varios, ¿eh? O sea, no solo me lo dijeron, me lo dijo Oscar, Oscar sí me lo dijo, este, casi, casi como que más bien tú tú lo que estás haciendo es pintura, no, tú no estás haciendo cómics. Bueno, este, ahí sí ya es otro debate, eh, y es que el asunto también es este formalismo que tenían de, de que a fuerza tenía que ser eh, tinta sobre papel opalina eh, y no se concebió otra manera de dibujar. Bueno, pues este, eso me topé con mucho entre los dibujantes de viejo cuño. En, eto, en Editorial Egea también. Eh, llevé mis páginas para mostrar. Yo estaba buscando Chama en Editorial Egea. Me dieron un, unos tinieblas ahí para dibujar y unos sensacionales de guerreros del asfalto, así se llamaba la, la serie. Pero el comentario que me hacían era eso, veían las páginas y decía, mira, muchacho, aquí, lo, aquí no queremos arte, queremos que hagas. 90 páginas al mes. Así. Y entonces, bueno, pues, este, pues yo les decía, sí, pues es lo que quiero, quiero ganar dinero y quiero, este, quiero pagar mi renta, y, y sí, me aviento las 90 páginas al mes. ¿Sí? Dice, pero no queremos arte. Vayan ustedes a entender qué entendían ellos por arte. Yo creo que era eso, que como veían que eran páginas pintadas, pensaban eso. La otra obviamente la, la, la pregunta que, que yo me hacía es, entonces, ¿lo que ustedes están haciendo no es arte? O sea, ¿todos los dibujos, todas las láminas que hacen para hacer los cómics, no son arte? ¿No es en arte eh, las pinturas al pastel de Frank Kane o de Rarotonga que hacía el maestro Gutiérrez? Si me quedaban muchas dudas. este con respecto a qué es lo que concebían ellos como arte y lo que no era arte, y cómo concebían ellos su propio trabajo. Eso siempre me, 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 me intrigó mucho. Eh, la verdad, también hay otra cosa, es gente que, pues desafortunadamente, pues muy inculta, eh, sin formación académica. Mm, se hacían en talleres. ¿sí? Se formaban en talleres, empezaban este. Entintando, echando la mano a hacer fondos, este, eh, eh, a pegar carritos, así como clip art, a pegarlo en las páginas, o decía el maestro de repente, ¿no? Pues hacía el dibujito, el boceto, y de repente, pues ponía al menos Tarugo del taller a decir, oye, pues ahora entíntalos, y termina las páginas, ¿no? Porque era la cantidad, era una cantidad brutal de páginas que producían en esos talleres. Y este, ahí estuvo en un taller, por ejemplo, Pepe Quintero estuvo en el taller de Sisto Valencia. Ahí aprendió varias cosas. Aprendió, por ejemplo, el manejo de la plumilla. Entonces, este, siempre me llamó la atención eso, cómo, cómo ellos no concebían su trabajo como una forma de arte. Sí, cuando yo venía de ver a Brescia, de ver a, este, a, a Dave McKean, a Wilson Kewicks. Y yo decía, bueno, pues es que si esto no es arte, entonces, ¿qué es? Pero bueno, así, así eran ellos, así eran ellos, así lo, así, lo, así lo concebían. Y lo que me decían era eso, ¿no? Lo men menospreciaban mi trabajo, eh, diciéndome que lo que yo hacía era arte y que por lo tanto no era válido como historieta. Era bueno, una cosa muy rara. Eh, este, y eso, y eso por ejemplo, en la Sommei me lo dijeron también varias veces, varios, varias personas. Así que lo que yo estaba haciendo no eran historietas. Échense ese trompaluña. Este. Su jiribilla del difunto Oscar. Sí, sí, sí. Miren, yo la verdad no no, no no lo odié. O sea, sí conocí gente que lo odiaba. Le tenía odio, odio, odio. Hasta la fecha hay gente que sí lo odia así. Este. Que yo, la verdad, pues a mí nunca me hizo nada. O sea, y bueno, pues tenía ahí su, su grupo, ¿no? Este, nosotros fuimos los que en el taller del perro, en el foro de monos y moneros, le, le tiramos el rollo de que pues, se funcionaban como una secta, ¿no? Y entonces, diccionario en mano, a definir qué es una secta, cómo es el comportamiento de una secta y compararlo con la manera como se comportaba su grupo. Ahí sí, por ejemplo, pues ese San Benito, pues sí colaboramos a, a dilgarle ese San Benito a Oscar y su agrupación, al cabo un estudio. Pero, pero una cosa era eso, ¿no? Pero sí había gente que sí, sí le tenía muy, muy mala fe. Incluso había acusaciones de abuso de mucho tipo, ninguna comprobable, ninguna comprobada, y luego este y luego pues también es eso que no no procedió ninguna demanda legal algo que, que fuera consistente y sólido con pruebas no eran todo chismes eran todo cosas ahí raras no este, obviamente pues que sean los chismes ahí malintencionados y llegó un momento en que ah oh, es que están enfermos de esto y tienen esa enfermedad y luego describían las enfermedades como enfermedades así venéreas monstruosas y todo y, un momento en que, oye, maestro, es que son cosas que no, no me interesa saber. O sea, a lo mejor, si está enfermo, déjalo en paz, o sea, no esté chingando a la gente. O sea, déjalo, déjalo en paz y que resuelva su, su problema de salud, como Dios le dé a entender, ya que no tenía ni seguro social. ¿no? Y, este, y si no está enfermo, pues qué culero eres calumniando, ¿no? O sea, no, le, no jamás le encontré sentido a fuera de divertirse porque yo también me divertí debo admitirlo pero fuera del divertimiento de bullear a alguien no no, no, no encontré nunca el, el sentido al odio que le cargaban a, a oscar pero bueno eh, no me aceptó en la secta pues no <laughs> Tampoco me daban muchas ganas porque implicaba dibujar como él. Y pues, mira, le respeto la cantidad de páginas que, que dibujó, pero <laughs> no, yo quería dibujar más bien como otras cosas. Este, Dicen Azul, le había comentado algo parecido: gente que falta ayer del Señor. Ah, bueno, es ahí. Los cultos han existido desde tiempos inmemoriales. Miren, es que el, la, la onda es de que haya gente que quiere creer, o sea, no es tanto que haya cultos. Yo, incluso, este, hay gente que, que, que llega y me habla de chamanismo y, y cree que yo estoy muy metido en el rollo del chamanismo y todo este asunto. Y hay gente que, que, que cree que yo soy un nahual, o sea. Pero es la gente la que quiere creer eso. Yo creo que si yo hubiera querido hacer una religión o un culto a partir del de universo de Operación Bolívar, lo hubiera hecho sin bronca, ¿eh? ya tuviera mi, mi secta de. Pare de ladrar. <laughs> y este, pero pues no, tampoco se me da, no, no, no se me dan esas cosas. O sea, sí, 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 sí me pesaría mucho saber que soy un charlatán. Sí, no, no, no podría mirarme al espejo. Eh, ya de por sí tengo broncas, porque luego mi trabajo digo que no es lo suficientemente bueno y que estoy estafando a la gente. Entonces, cuando me entra ahí la, el rollo de, de la baja autoestima. Pues luego, ya con esas, ya me siento defraudado a, a, al público. Ahora imagínense si me meto ahí en a los cultos y a inventar cosas. ¿no? Está, cabrón. Bulbo, héroe de culto. Hay una, hay una. Creo que hay una de, del bulbo, ¿no? De héroe de culto, que también hace una parodia ahí de, de del asunto con Oscar. A ver. Yo no creo en Carmatrón. Pues. ¿eh? Es como. Como yo que no creo en este, en los Tiny Toons. ¿no? Son tinterías esas. O sea, es divertimiento, son cómics. Es para divertirse. Vea, si la gente se lo quiere tomar en serio. Vea, ya es cosa de cada quien. Este. Eduardo Gamboa dice que casi me lo pierdo Master pero ya viste que no. Chale, no, ya sé, o sea, hombre, no, este, voy a ver cómo le voy a hacer a, a esto. Tengo que, que resolverlo. Hay que hacer una industria. Es precisamente lo que, lo que yo creo que, lo que les describí hace rato de lo que es una industria en realidad. Eh, yo creo que ya las industrias, o al menos las industrias como las conocimos, la industria de masas, ya no es posible en el mundo. O sea, el momento histórico que vivieron las industrias eh, fueron hasta el siglo XX, desde el siglo XVII, XVIII, con, la, con, la, con el desarrollo de la, de la segunda revolución industrial, y hasta el siglo pasado. Y yo creo que está cambiando completamente la manera como se está moviendo la economía. Entonces, en ese aspecto, una industria es muy difícil, muy difícil que se ve, porque ya las condiciones no están dadas. Hay un libro que a mí me marcó mucho, este digamos que es de esos libros que de repente lo lee uno y digo, oh, cabrón, te caen todos los 20 del habidos y por haber el libro se llama La Tercera Ola es de Alvin Toffler se lo recomiendo mucho es un libro que se escribió en el 83 eh, creo que ya lo he comentado en otros programas, lo voy a seguir comentando y entonces habla precisamente de de, de ¿cómo se llama? de Habla de, de olas, o más bien ondas eh, civilizatorias, así como de repente él pone el símil de un estanque, y entonces de repente alguien arroja una, una piedra, y entonces a donde cae la piedra empiezan a generarse ondas concéntricas que se van expandiendo hasta que cubren toda la superficie del tanque. Bueno, dice él que entonces esta es, la, la traducción correcta sería la tercera onda, ¿sí? Y entonces, este. Qué buena onda, qué buena onda. Entonces la primera onda fue eh, la revolución agrícola, que pues, pasó en Babilonia y luego de ahí irradió a todas partes del mundo. Y entonces, bueno, pues empezaron ahí a, a este, esta ola expansiva, bueno, pues se siguió extendiendo y extendiendo y extendiendo. Y esa fue la primera civilización y habla de las características de esa civilización, así Como todo gira en torno a la iglesia, como... Este, todo gira en torno a los latifundios eh, y la manera como se estratifica la sociedad, cómo se organiza la sociedad para para, para para sobrevivir esa esa para convivir en esa corriente civilizatoria, ¿no? que es la, la sociedad agrícola. Luego viene la sociedad industrial, las máquinas, la era de las máquinas, ¿no? Y entonces bueno, pues es esta hora esta esta segunda onda en el estanque que empieza a irradiar y empieza pues, a desarrollar las máquinas. ¿no? Incluso tiene una tesis bastante interesante, Toffler, cuando dice que el capitalismo y el comunismo en realidad son dos maneras de administrar el mismo fenómeno de la industrialización. Ahí viene la palabra, la industrialización, la industria. Y entonces, bueno, esta, 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 esta industrialización tiene como característica la cultura de masas. Entonces todo se hace masivo. ¿Por qué? Porque las máquinas permiten reproducir las cosas en masa. ¿Sí? Entonces, así como los soviéticos tenían sus carritos, así, todos, todos igualitos, pues también en Estados Unidos. ¿sí? Todos eran construidos en serie. Hay unos. Hay una caricatura donde explicamos la, la, la producción en masa. Este, una caricatura de la Warner Brothers. Y este. Y eran unos, unos animalitos, unos ratones, creo que vivían en una fábrica, y uno de ellos le explicaba a los otros ratoncitos este, de qué se trataba la producción en masa y qué es lo que hacían en esa fábrica. ¿no? Y entonces hablan precisamente de eso. Y el cómic, precisamente, fue una, una, una industria de producción masiva. Sí, fue la producción masiva lo que hizo famosos a los cómics. Entonces, todos los cómics este, se producían en masa. Y eso era lo que hacían los grandes imperios, ¿no? Lo que hizo Editorial B, lo que hizo. A... Y eso tiene que ver también con el asunto de que antes de la producción en masa se masificó la educación y se masificó la lectura. Entonces, esta lectura, esta creación de, 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 de lectores en masa, que además trabajaban como obreros, ¿sí? Este, de proletarios. Que trabajaban en torno a las, máquinas, a las fábricas que ya se estaban este, generando y aglutinando en torno a las ciudades. Entonces llegaba la gente, tenía su sueldo, trabajaba de cierta hora a cierta hora y el resto tenía su tiempo libre. Y en el tiempo libre, pues, lo que hacían pues, era buscar eh, diversión. ¿no? Y bueno, pues entonces ahí fue donde se desarrollaron las industrias masivas: la, el cine, los cómics, la radio. ¿Sí? y entonces eran eh, productos en masa para que lo consumieran las masas sí y una y una y, un, y por eso por eso también es lo que les digo ahora en este libro de la tercera onda de, de Alvin Toffler la tercera ola es la tecnología de la información sí es la la la, la cómo se llama la sí, la, la, ¿cómo se llama? la la sociedad informática no la sociedad de la información y entonces en esta sociedad de la información, la, el, la comunicación y las tecnologías de, de información rompen completamente con la, con la producción en masa. Y entonces nosotros ya nos vemos en la posibilidad de customizar nuestras propias cosas que consumimos. Entonces, este es un libro que se escribió, se escribió en el 83. ¿Sí? Y entonces habla, incluso tiene ahí un, propone Alvin Toffler a, a hablar del prosumo que ya más que consumo de productos en masa, es el mismo consumidor el que produce su propio, o, la, la, la cosa que va a consumir. ¿sí? Entonces se acorta completamente la brecha que hay entre el productor y el consumidor y entonces la gente puede producir sus propias cosas. Ahorita vemos, por ejemplo, ya, ya hay programitas, estaba viendo este... Pues sí, por ejemplo, ahorita ya todo cualquiera que se meta a una computadora, que se meta a un teléfono, puede producir sus propias cosas. Puede producir su propio cine, puede producir su propia música, puede producir. Entonces, ya nosotros podemos ser productores. Bueno, este mismo video. ¿sí? Ya no estamos dependiendo de una televisora o de que venga alguien, un programa, una productora, sino que nosotros mismos ya podemos tener acceso a generar nuestros propios contenidos. Eso es lo que acorta la brecha entre el consumidor y el, y el, y el productor. ¿sí? Y, eso, y eso es de lo, que, de lo que va esta nueva etapa civilizatoria. Entonces, ahí es donde yo creo que la, la historieta no va a volver a ser una industria. ¿sí? No va a volver a ser una concatenación de distintos negocios o distintos comercios. Y al contrario, se va a convertir en un producto pequeño de, de, de tiraje modesto. Porque aún los cómics que más tiran, ¿cuáles serán los cómics que más tiran en el mundo? Los mangas, ¿no? Aún los mangas no tiran tantos cómics como llegó a producir México en la primera mitad del siglo XX, ¿eh? En absoluto. Pero sin embargo, el cómic tiene muchas cualidades, tiene muchas virtudes que yo creo que sí van a hacer que, este, que sobreviva como lenguaje y como medio, ¿sí? Pero no una industria. O sea, ya la, 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 la producción masiva del cómic y el consumo masivo ya va a ser imposible porque además también hay otra cosa. Tenemos ya los medios digitales que absorben mucho de nuestro tiempo. ¿sí? Nuestra atención ya cada vez está más enfocada en, este, en atender eh, series de televisión. Bueno, las mismas redes sociales. Ustedes miran el tiempo que se mete una pendejada en redes sociales es el equivalente o más de lo que uno consumía yendo al cine o viendo cómics, sí, prácticamente nos podemos aventar una película diaria, si tienen Netflix o si tienen este eh, alguna otra plataforma, Amazon Prime, bueno, van a ver que pueden estar viendo así terminar de trabajar y todo y aventarse una película todos los días, o sea, eso cuando se hacía, y obviamente ese tiempo que uno le invierte a una película se lo quita el cómic se lo quita a, bueno en, en los mismos en los mismos en el metro sí yo me acuerdo cuando nosotros llevábamos nuestro libro vaquero llevábamos el sensacional y entonces justo el trayecto que era de Pantitlán hasta hasta Valderas era lo que tardaba uno en leerse un un, un, un librito del sensacional sí y entonces obviamente comprábamos nuestros sensacionales comprábamos nuestros cómics y era lo que leíamos Ahorita ya ves a la gente con su teléfono celular y van chateando o van viendo videos en YouTube o van escuchando música. Uh, la diversidad de opciones de entretenimiento es ya... Hay mucha competencia, hay mucha competencia. Entonces, tampoco creo por eso que se vaya a retomar otra vez un consumo masivo de, de historietas. Eso por un lado y por el otro. La producción de historietas cada vez se vuelve más accesible a los mismos autores. ¿Sí? Ya muchos de nosotros, por ejemplo, ya, ya no necesita un editor. Sino que ya se va directamente a producir sus propias cosas. Incluso ahorita con Kickstarter y con las nuevas plataformas de crowdfunding, ya ni siquiera uno necesita de un inversionista, sino de una serie de personas que vayan a colaborar con el proyecto de uno. Está cambiando todo de una manera muy, muy drástica, y ya no, va, ya creo que ya no vamos a ver una industria del cómic como se conoció en el siglo XX. O sea, ya no va a ser una industria, sino que va a ser otra actividad más de una serie de actividades que tienen que ver con el, el comercio cultural, pero ya entre pequeños productores, y, este, y ya, no, ya, no, ya no va a haber grandes editoriales. Eso sí, yo creo que va por ahí. A ver, ¿por qué aferrarse a una industria o medio que ya murió? Que hay del web cómic, como en Corea, el web cómic ya es fuente para otros medios, como doramas y películas. Es que es eso, miren, el cómic como lenguaje no va a desaparecer. ¿Por qué es eso? El cómic tiene la ventaja de que ustedes pueden hacer una superproducción con un lápiz y un papel. Entonces, eso resulta muy barato. Hasta la fecha, incluso muchas de las cualidades del cómic se están trasladando a la preproducción de las películas. Entonces, están llamando cada vez los productores de películas, de series, de, de, de otro material. Cuando hacen la preproducción, llaman a comiqueros, ilustradores y toda esta gente que antes se dedicaban a hacer cómics y portadas y ahora lo que hacen son storyboards, hacen este concept. Hacen este, visualizaciones, previsualizaciones, ¿sí? Entonces, esas cualidades del narrador gráfico se están utilizando también en otros, en, en, el, en el desarrollo y en la producción de otros medios. Los, los mismos, este, ¿cómo se llama? La gente que desarrolla videojuegos, ¿no? Entonces, ahí vamos, vamos viendo cómo también este, eh, el cómic es una manera muy barata de fantasear, de plantear historias, de plantear este, eh, hacer planteamientos que de otra manera serían carísimos, serían carísimos y el cómic permite pues, verlos, eh, permite visualizar las ideas de una manera muy 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 barata porque además hay otra cosa también la producción de la impresión del cómic, la producción y la difusión también se está cortando gracias a las tecnologías de la información entonces Pueden hacer su cómic y subirlo como webcomic y no gastan un centavo en pagar papel o tintas. O pueden ya imprimirlos como hago mis fanzines, aquí en mi impresora, en una Epson, aquí en la casa. Y yo ya tengo mi, mi fanzine. Hago 20, los vendo y, y ya. Entonces no necesito una producción masiva. ¿sí? O pues puedo mandarlo a hacer digital. Y digital puede ser entre 10 y 100 libros. Depende. Cada vez se va abaratando más el costo de la impresión digital. Ahorita todavía sigue siendo relativamente cara, pero poco a poco se va también, conforme va avanzando la tecnología, se va eh, reduciendo el costo de producción de, 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 de los impresos en digital. ¿sí? Entonces, ya no hace falta de repente tener 100 mil pesos en el bolsillo para publicar mil libros y luego tener el pedo de a ver cuándo los vendes. Ahorita en Amazon también, o sea, agarran, suben su PDF a Amazon y venden el libro. Entonces la gente que quiera comprar el libro dice, ah, lo quiero comprar, lo compra. ¿Y qué es lo que hace Amazon? Tiene impresoras digitales que imprimen nada más tu libro y te lo mandan. Y a Amazon se queda con su parte y a ti en tu cuenta bancaria te, te depositan otra parte. Se acabó. ¿Sí? No hay una industria. No hay una industria lo que hay son ahora plataformas que te permiten acceder al producto, pero no hay una industria detrás. Son prestadores de servicios porque así como hicieron ese cómic, te mandan a imprimir una taza, te mandan a imprimir este un logotipo, te mandan a imprimir una playera, te mandan a imprimir cualquier cosa. ¿Por qué? Porque también la tecnología de impresión y de reproducción también ya cambió, ya se modificó. A ver, Uh, saludos, Master. Dice eh, el Raúl Everardo: Anda por acá. Petróleo, un ejemplo. ¿Qué? ¿Adrián Gualito? ¿Cómo? ¿Un ejemplo de qué? De, 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 ¿Qué se utiliza el petróleo en, este, en la producción de cómics? Métete una imprenta y dime que huele. Eh, aunque yo también soy de opalina. Y tinta. Pues sí, pero eso es lo que les digo, miren. Este, los cómics no nada más son los dibujos. El dibujo es apenas la materia prima. Y sí, los cómics se imprimen, o sea, son papel impreso. Entonces, eh, es eso. Es que luego yo creo que les gana mucho el romanticismo del dibujo y no entienden que, que están inmersos en una, en, en una estructura mayor. Es como si Messi creyera que él es todo el fútbol. ¿Sí? El fútbol soy Messi. No, güey. No, no eres el fútbol, cabrón. Para que exista un Messi, para que nosotros veamos un gol de Messi, tiene que haber un equipo. Tiene que haber alguien que le pague sueldo. Tiene que haber un director técnico. Tiene que haber un estadio. Tiene que haber un equipo de fútbol. Tiene que haber transporte. Tiene que haber... Este servicios médicos, tiene que haber servicios de nutrición, tiene que haber un estadio, tiene que haber promoción y difusión para que la gente vaya al estadio y para que nosotros veamos un gol de Messi tiene que haber un aparato de televisión y difusión. ¿sí? Entonces, no son los dibujos, o sea, creer que el cómic nada más es lo que dibujamos ¿sí? es como creer que todo el fútbol es Messi. O el crack. No, para, ese, para que ese cabrón esté parado frente a una portería tirando un gol, hace falta una estructura. Hace falta una estructura. Eso es lo que, lo que lo, si, si, si quieren entender por qué va a ser difícil hacer una industria en México, tienen que entender eso. Por eso, por eso, por eso no va a suceder nada. México se empezó a desindustrializar empezó a mandar a la chingada todas sus industrias, ¿sí? Desde los años 70. Todas sus industrias. ¿Por qué? Porque empezaron a ser, la, la, las clases empresariales en México empezaron a ser rentistas. ¿sí? Eh, eh, empezaron a vivir de sus rentas en vez de seguir generando industria. Sí, ahí de la industria, bueno, pues también hay que ver, porque la industria también implica innovación, implica desarrollo tecnológico y desarrollo técnico. Fíjense, este, uno de los grandes prohombres de México, este, Eugenio Garza Sada, que fue el que este, terminó muerto ahí en un intento de secuestro de la Liga 23 de septiembre. Y Eugenio Garza Sada este, había desarrollado lo que ahora es FEMSA. FEMSA, FEMSA ¿Sí? Ahora es FEMSA Coca-Cola porque lo absorbió Coca-Cola. ¿Sí? Pero ¿qué fue lo que pasó en FEMSA? ¿sí? En FEMSA, lo que desarrollan. En FEMSA era una empresa que vendía hielo. Hielo para. Antes no había refrigeradores eléctricos, entonces en las tiendas los alimentos se, se, este, se conservaban en unas hieleras en donde se ponía el hielo y se ponían los refrescos y se podía. Entonces, este. Después entró, en, entró el, el asunto de la cerveza, de la industrialización de la cerveza, y entonces, bueno, eh, se vio que era negocio, y entonces dijeron, pues este, Estados Unidos estaba en la Segunda Guerra Mundial, y entonces todos los insumos que tenía Estados Unidos los empezaba a meter a la industria de guerra. Entonces México tuvo dos mercados, el mercado local y el mercado extranjero, o sea, los Estados Unidos, ¿para, para venderle cervezas a los trabajadores en Estados Unidos. Y entonces dijeron, bueno, pero si, nos, si Estados Unidos no nos manda botellas, ¿qué vamos a hacer? Pues tenemos que hacer nosotros las botellas. Entonces fundaron CRISA. Y luego este, dijeron, bueno, pues ya tenemos las botellas, ya tenemos la corcholata, fue un invento mexicano. Sí, es, es la, la lata tenía un trozo de corcho y pff, la, la ponían. Bueno, la empresa que se dedicó a generar esas máquinas, esa ingeniería, fue Altos Hornos de México, la que ahorita anda en el escándalo de, de, de agronitrogenados. ¿sí? Entonces, Monterrey se empezó a desarrollar. El mito, el gran mito de, de, del desarrollo norteño fue por, por FEMSA. Y por el grupo de empresarios que, que, que nucleaba don Eugenio Garza Sada. ¿Sí? Y eran. El cabrón tenía una, una, una visión muy cabrona, porque además eh, él ya le daba seguro social a sus empleados, él ya le daba, este, daba vivienda, ya tenía su ISTE, porque empezó a, en Monterrey a aglutinar a toda la prole, a todos los proletarios, para que trabajaran en sus empresas. Bueno, entonces. Necesitamos cerveza, ok. Necesitamos hacer los pinacos y la, todas la, 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 las fermentadoras de la cerveza y la chingada. Bueno, altos son los de México, pum. Aquí les compramos el, el, el acero y empezamos a hacer esa industria. Bueno, ¿qué más? Vamos a necesitar eh, papel para las etiquetas. Hicieron pizza. Pizza, no me acuerdo qué empresa era la de papel, la de, la de Eugenio Garza Sada. Hicieron las corcholatas. ¿sí? Y empezaron a desarrollar la refrigeración. Y entonces don Eugenio Garza Sada se empezó a dar cuenta que lo que necesitaba eran ingenieros, necesitaba cerebros que pensaran la tecnología para desarrollar toda esa industria. Y por eso funda don Eugenio Garzazada al Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Fíjense, el nombre no es una universidad, es un Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, porque ahí empezó a mandar a sus empleados a sus obreros, los empezó a capacitar para ser ingenieros y técnicos para que desarrollaran la industria. Y la industria necesita cerebros, no nada más necesita artistas, necesita cerebros, necesita gente pensante, gente que sepa de máquinas. ¿sí? Hace rato me estaban preguntando que que qué era, ¿cómo se llama? un ejemplo de a ver cómo funciona el pinche petróleo, ¿no? Para, para hacer cómics. ¡Ah, madre, métete una imprenta, cabrón. Las máquinas, las Heidelberg. Ahorita hay unas japonesas que son un primor. Y las pinches ja máquinas japonesas meten el pliego por un lado. La máquina le da vuelta al pliego e imprime el otro. ¡Shh! Se necesitan ingenieros para eso. Ingenieros en, en tecnología del papel también. Ingenieros en tecnología de tintas. ¿Sí? Ya dejen de sentir. De, de... Implica muchas más cosas, muchísimas más cosas. Implica ingenieros, implica este técnicos, implica eh, contadores, implica abogados, implica, implica una serie de cosas para que toda esa maquinaria funcione. Sí. Uh, el forasterismo, bebo y luego existo. <laughs> Maestro siempre ha pensado cómo sería su visión del llano en llamas. No, se me antoja más, Pedro Páramo. ¿Es una, ¿Es una novela de fantasmas? Un saludote, por acá andamos, Hannibal, Mario Duarte, Dorian retería Estaría chingón hacer unos muñecos de Operación Bolívar. Por ejemplo, eso, ¿no? De hablar de los productos derivados. Y en México sí pasó. En México sí pasó, pero sí hizo la mexicana y se hizo sin visión, sin la visión corporativista que tienen los, los gringos, por ejemplo. Pero, ¿se acuerdan de los muñequitos del santo y de mil máscaras que vendían en el mercado? Eso era un, una industria. Lo que pasa es que no tenían copyright, no tenían, había muchos huecos legales, entonces la lana no llegaba a quien tenía que llegar, pero se hizo una industria. Eh, íbamos al mercado, bueno, yo era el niño del mercado y había mascaritas del santo, este, para niños, ¿no? Su capita y su mascarita, era el juego, ¿sí? Y entonces, cuando veía, cuando, cuando uno veía eso, este, pues, obviamente, todavía me acuerdo, y obviamente, pues, venía atrás el santo dibujado atrás de la capa, y en la máscara también venía el nombre del santo y todo esto, bueno. Ahí se le daba chamba a costureras, se le daba chamba a serigrafistas, se compraban plásticos para hacer la, los dibujos de la máscara, ¿no? Y este, el plástico para envolver el, el, el producto, ¿no? Y bueno, y eso implicaba también una distribución, venta, promoción en los mercados para que el niño pudiera tener su capita del santo, que luego con la capita puesta y la mascarita puesta nos sentábamos a ver la tele. Y ahí viene otra industria. Entonces también las industrias concatenan otras industrias. A eso es a lo que le llaman el tejido social también, ¿sí? Un tejido industrial, un tejido empresarial. Sí, lo que le llaman ahorita las cadenas de suministro. ¿sí? Toda, todas esas cosas, todos esos suministros son cadenas de suministro. Es lo que ahorita con el COVID estaban diciendo que el problema de la pandemia no es que se muera la gente, porque en realidad se está muriendo muy poca gente para hacer una pandemia. El problema es que frenar la movilidad social hace que se rompan las cadenas de suministro y eso hace una crisis en cadena. Ese es el problema del COVID. Sí. sí. Si vemos cuántos han muerto ahorita, cuánto llevan dos millones, creo algo así. Somos 600 mil millones de humanos. O sea, no se ha muerto nadie en realidad, son muy pocos, ¿sí? Pero el problema es que para contener la, la, la pandemia que no se extienda más, hay que romper todas estas cadenas de suministro. Mm. Uh, ¿con lo de los muñecos, incluso también eso, o sea, el cómic en México, en los, en el siglo pasado, saltó a, al cine. O sea, se hicieron películas de Chanoc, se hicieron películas de Calimán. El santo fue un fenómeno muy curioso porque es de la lucha libre, y la lucha libre, el espectáculo lo que genera son los derivados, que serían el cómic del santo, la película del santo, este. todos los juguetes del santo. Sí, entonces. Ahí, ahí, tenemos, ahí, ahí tenemos ejemplos, ¿no? Había juguetitos, había calimancitos, ¿sí? me acuerdo los calimancitos, también los luchadorcitos. Mi papá me hizo mi ring, porque decía que estaba muy caro el que vendían en el mercado, y él, él es carpintero y me hizo mi ring. Y planeta le quedó más chingón que el, de, el del mercado, ¿no? Porque lo hizo con amor. <laughs> y entonces, este, pues, pues era una eran industrias que se concatenaban alrededor. Oscar pues, se murió con muchas ganas de ver un, yo creo que le uh, hubiera hecho una gran ilusión a ver un, un carmatrón así en juguete, ¿no? Como, como los que vendían, que se les compran a los japoneses, ¿no? Ahorita veo la tecnología que le meten a los a los, este, ¿cómo se llama? A los juguetes. Puta madre, o sea, eh, ¿cómo se llama? Hot Toys, ¿no? Es esta compañía japonesa que hace unos pinches juguetes que dices ay cabrón! A ver, imágenes. Creo que es Hot Toys. Sí, que tiene una, unas cosas impresionantes. Imagínense, ustedes creen que a mí no me gustaría ver un, un, este, un Arcángel Miguel, así hecho para como de Hot Toys, o de los juguetes. Un pinche nazgul, así precioso, hermoso el, 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 el juguete, o sea, una, una escultura. Pues claro que a todos nos gustaría, pero eso es una industria. ¿sí? Para que eso exista, necesita uno una serie de cosas. Bueno, de ponerse de acuerdo con los derechos de autor, ponerse de acuerdo con el creador, con el, con el, con el que lo va a producir, porque además es eso: hay que traer un escultor, alguien que sea capacitado, alguien que se le pague para hacer ese trabajo, ¿sí? para que él pueda sentarse, encerrarse en su casa, a dedicarse a hacer ese trabajo, no se tenga que preocupar por la renta. Y después de ese trabajo hay que mandar a hacer la tecnología para la reproducción. Entonces, eh, ahorita los chinos lo hacen por una módica cantidad. Les mandas el machote y, este, y ellos se encargan de hacer el molde y los muñequitos y la china. Y luego de los muñequitos, pues vamos a ver qué técnica se va a utilizar para pintarlos, si van a hacer plásticos de colores. O sea, si, pues, ah, hay labor, en los juguetes hay mucha labor de ingenieros. Hay mucha labor de ingenieros. Mm, en el Ejalo 2000, Enid Balaam... ¡Ah, qué onda, maester! El Enid Balamia. Un dibujantazo el cabrón. El cómic mexicano como industria no ha logrado. ¡No! A ver, espérate. México no ha logrado reindustrializarse. Miren... Terminando con lo de Eugenio Garza Sada, ya después de que se hizo toda esta tecnología y toda esta madre, viene el neoliberalismo. ¿Qué es lo que hacen los neoliberales? No quieren competir, no quieren desarrollar cosas y empiezan a ser rentistas. ¿Qué quiere decir esto? Que los cabrones empiezan a vender sus empresas y se quedan nada más con una parte de las acciones para estar viviendo de ellas. A mí me dio mucha tristeza cuando estuve en Monterrey, pero me tocó ver la, la planta de Crisa, de Cristales Sociedad Anónima. Desmantelada. La estaban tumbando. ¿Por qué? Porque se la vendieron a los gringos. Entonces, los gringos se llevaron la industria. ¿Qué pasó con FEMSA? La que producía los refrigeradores y los hielos y todo esto, con los que empezó Eugenio Garza Sada a hacer el grupo modelo. ¿Sí? ¿Qué fue lo que pasó? Pues se la venden a Coca-Cola. Y ahorita es FEMSA Coca-Cola. Punto. Y viven de las rentas. Los empresarios mexicanos se hicieron lumpenburgueses dejaron de producir cosas, dejaron de inventar, dejaron de incentivar ingenieros, a ver, Carlos Slim, el hombre, uno de los hombres más ricos del mundo, ahorita ya no es el más rico porque como ya repartió su fortuna en, entre sus hijos, entonces eso le redujo la, 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 ¿cómo se llama? la su fortuna personal y ya no está entre los más ricos del mundo, pero es porque ya heredó en vida. ¿Sí? Pero a ver, Carlos Slim. ¿A qué se dedica Carlos Slim? Compra tecnología y no la revende. Párenle de contar. Ahorita el problema que tiene el país es que no está todo cableado para Internet. Solo las poblaciones urbanas son las que tienen Internet, las poblaciones rurales no. ¿Por qué? Porque no les conviene desarrollar nada y no les interesa desarrollar nada. No les interesa desarrollar el país. Ellos quieren vivir de sus rentas. Y eso es lo que pasa. Entonces, toda la industria, toda la industria, la han ido desmantelando. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil vendérsela a los gringos, que ellos la desarrollen y a ellos nada más que les den una, una, una renta. Nada más. ¿Sí? Y con el neoliberalismo eso llegó a los absurdos que ahorita estamos viviendo. ¿Sí? Con este rollo de, de, de que sale más barato comprar la, la gasolina refinada a Texas. Que mandara a hacer una refinería. Y entonces, todos los pinches ingenieros desempleados, cabrón. Toda la gente que desarrolló tecnología. Un muy cabrón en México. Estalló una. No midieron bien ahí una. Una. una, una una perforación petrolera y reventaron las válvulas de, del pozo petrolero, se llamó el Ixtoc. Sí, fue una tragedia aquella, ¿no? Por falta de planeación, por falta de previsión, por falta de seso de, 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 de ingenieril, pero resulta que la, la solución, pues también le hicieron los mismos ingenieros que la cagaron y fue una, una solución ingeniosa que todavía me acuerdo que los noruegos estaban así como sorprendidos porque fueron varias compañías noruegas las que ayudaron a ¿en qué estábamos? es que estaba contestando algunas preguntas y, y, ya, y ya y ya las perdí Sí, una industria como la conocimos el, el, el siglo pasado ya no va a ser. Yo lo que creo es que es eso. Lo que sí puede haber es una escena del cómic que ya la hay, existe y va a ser de pequeños artesanos eh, como nosotros eh, y obviamente ya toda la, la promoción, eh, este, se va, da, se va a dar a través de las redes. Entonces más bien eh, se va, se va a hacer e-commerce. O sea, no, no 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 veo no veo no veo otras opciones. Pero bueno, ah, pues es que es eso de que México empezó a desmantelar su industria desde, desde los años 70. Desde los años 70 para acá ha venido desmantelando todo, 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 todo. todo. Y ya ahorita la se ¿sí? bueno, pues era toda la industria de los energéticos, ¿no? Las empresas las todas las empresas ¿por qué? porque nuestros nuestras clases dirigentes son rentistas viven de sus rentas no desarrollan nada no impulsan no, 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 no generan su propia tecnología entonces eso los hace muy dependientes de de, pues de otras otras de otros países no que sí han desarrollado sus ingenieros han desarrollado sus cosas han desarrollado todo. Vean ahorita China, ¿no? China ahorita está despuntando, pero China hizo una reforma educativa brutal. No nada más el asunto de hacer una... De... que además tiene la ventaja de que tienen un gran control social. Ahí los chinos no andan jugando. Tienen bien controlada la población, por eso pudieron abatir la pandemia, porque controlaron perfectamente la movilidad, ¿sí? Así, este, la, la, la manera como tienen controlada su población... Es, es ruda, o sea, el control que tienen, por ejemplo, en las redes sociales este, en, en México o en el mundo libre, no tiene nada que ver con lo que, con lo que pasa en China, ¿no? En China está, está rudo, está rudo, pero por ejemplo, ahí, bueno, pues las clases dirigentes sí están en un afán de, de desarrollar el país, entonces generan a sus ingenieros, generan a sus artistas, a sus... La gente que va a, pues, a construir todo esto, ¿no? porque al final de cuentas se necesitan recursos humanos para, para construir. Por ahí eh, decían, por ahí de que miren, a ver, eh, ¿cómo se desarticuló Crisa? Pues es eso, este grupo modelo creo que es de Heineken o Budweiser, ¿no? También lo mismo, o sea, en vez de salir ellos y ir a pelear los mercados y todo eso. Le venden acciones a Budweiser o a Heineken, no me acuerdo cuál de las dos es. Este, y ya que ellos se encarguen de la promoción, la distribución y todo lo demás, y aquí, pues, nada más pues, los dueños, pues, nada más van recibiendo su, su ganancia, ¿no? Y así se ha hecho todo el país, todo el país. Hace, eh, Televisa dejó de producir contenidos, se dedicó más a hacer política, ¿sí? Entonces, este. Y ahorita pues les quitan tantito el recurso y se empieza a caer a pedazos. ¿Por qué? Porque no han desarrollado ellos mismos su propia tecnología. No han desarrollado su propia. Está, es, son casos muy, muy, muy sonados. Por ejemplo, este, lo de González Camarena. ¿no? Sí conocen todo el, el, el. ¿Cómo se llama? Todo el. El rollo este de González Camarena, que según el inventor de la televisión a colores, yo vi una. Un artículo que salió en una revista del Conacit, donde habla de las cartas de González Camarena, y digamos, es que es lo mismo, siempre tenemos esos mitos, ¿no? Entonces, González Camarena no desarrolló la tela colores, pero se carteaba con sus colegas de Philips, y entonces, este, así como niño el cabrón, ¿no? Ay, güey, no mames, ¿qué están haciendo? No, pues que televisión a colores, no mames, está chingón y todo el pedo, y este, y entonces se carteaba con los ingenieros de Philips y entonces este, pues, ellos les daban ahí como tips de lo que estaban haciendo y dice, wey, ¡Ah, pero voy a hacer así, la chingada. Y entonces él en, en, el, en, el, en el piso superior de su casa, que además, Bev, ahí cuando vivió en Anzures, bueno, eso me lo dijo él, que el departamento que él rentaba era el de González Camarena y en las partes de arriba era donde tenía él su taller, González Camarena. Entonces ahí hacía sus experimentos y la chingada y con sus aparatos y todo este rollo y luego le escribía a sus amigos de philips que lo que lo que él iba iba encontrando y también iba aportando pero lo hacía como, como así como pues como gusto o el placer de trabajar con colegas ¿no? así nada más y entonces por eso es que el crédito de González Camarena nunca pues, aparece sin embargo González Camarena estuvo al tanto del todo el know-how que llevaba Philips para desarrollar la televisión a colores. Por eso es que oficialmente no está dentro del equipo de, de, de inventores de la televisión a colores. ¿Sí? Era un amigo que de repente pues, este, siguió de cerca la invención de la televisión a colores. Pero bueno, independientemente de eso, viene la tecnología, obviamente la información que tiene González Camarena es privilegiada. Y entonces propone... A este Rómulo O'Farrell, eh, Televisa, eh, Telesistemas de México, lo fundan tres personajes: ¿sí? este, Miguel Alemán, el expresidente, este, Rómulo o sí, que después este, se hizo magnate de medios de comunicación, y eh, Emilio Escárraga Vidaurreta, creo, fue el primer tigre. Entonces, ellos tres fueron los que formaron Telesistemas de México. Y entonces González Camarena va con Rómulo Oparri y le dice, le plantea: Oye, mira lo que viene la tecnología de televisión a colores. Eso es lo que viene. ¿Qué te parece si empezamos nosotros? Porque él sabía cómo se hacían, él conocía la tecnología y obviamente, como había sido un agregado externo la tecnología estaba libre, o sea, la lo podían patentar, no podían patentar la televisión a colores, pero González Camarena sabía cómo funcionaba, entonces le propone a Rómulo Farril eh, hacer la, una, una planta en donde se desarrollaran las cámaras para televisión a colores y los cables, y entonces cuando le presenta el proyecto a Rómulo Farril o Farril, lo ve Analiza los números y dice: No, no le voy a entrar. ¿Por qué no? Porque hay que gastar mucho. Y yo gano más dinero vendiendo comerciales. Y desechó el proyecto de poner una planta. Es a lo que me refiero cuando digo que los. Hay, hay un término que se llama lumpenburguesía, me gusta mucho. Si gustan, vayan a meter a mi blog, se llama Crónica de Castas. Este, así le ponen crónica de clases Blogspot, Edgar Clement, y les aparece. Y ahí uno de los de las etiquetas es lumpenburguesía, y ahí platico de esto, de estas, estos casos, el caso, por ejemplo, de un burgués, como fue Don Eugenio Sada y el lumpenburgués por ejemplo, que muy emblematizado con esta anécdota de, de, de González Camarena y Ramón Rojarrilo. Y es que es eso, entonces eh, no quieren invertirle. Quieren nada más ganar, ganar, ganar y no ven inversiones a largo plazo. Entonces, eh, por eso es que el país no se desarrolla. O sea, no se desarrolla y no se desarrolla en, en muchas áreas. No hay ingenieros, no hay, arque, no hay, no hay, no hay técnicos, no hay científicos. ¿no? Todos los científicos tienen que estar mamando de Conacit o de alguna universidad para más o menos mantenerse haciendo estudios que además nunca aterrizan en nada, No. no no, no se desarrollan pocas patentes. Eh, y entonces, pues eso eso es lo que hace que se atrase todo. ¿sí? Se atrasa todo y se atrasa también este, las industrias culturales, la industria en general, todo, se, todo se, se retrasa. Y así es como México ha venido desmantelando su planta industrial desde los 70 hasta la fecha. ¿sí? Entonces, pues es que ahorita pues, pues hay que ver eso. O sea, Ahorita lo que hay son maquiladoras, ensambladoras, pero la tecnología no se produce aquí, se hace en otros lados, se traen las piezas y aquí lo único que hacen es poner a gente a armar las, los componentes, punto. Ahorita estaba viendo, hay algunas empresas eh, que están tratando de desarrollar tecnología propia, pero eso de desarrollar tecnología propia también tiene, ya los hacen del mercado mundial o del libre mercado, ¿no? Eh, hay, una, hay unos teléfonos que se llaman 4M. Me compré uno, chafa como el solo, chafa, 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 chafa. Y lo compré porque era mexicano y quería saber cómo era un teléfono mexicano, cómo, cómo funcionaba. Ya después pues, empecé a ver y no, lo que pasa es que es una empresa mexicana, pero no se desarrollan las piezas aquí, o sea, los, los chips, toda lo, la tecnología, no se desarrolla aquí. La compran en varios países, bien, entre lo están acá y acá ensamblan los, los, este, los teléfonos. Y ya entonces ya lo venden como teléfono mexicano, ¿no? pero ningún componente se hace en México, todos los traen y los, los ensamblan. Lo mismo pasa con la industria aeronáutica que hay en México, ¿no? bueno, la de los carros, no se diga. Entonces, son muy pocos los insumos que se ponen. ¿Por qué? Porque se desmanteló en la industria, se, se, se regresó al extractivismo, ¿sí? a sacar, a poner mineras, a extraer, 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 extraer. Y, y, y llevárselo todo fuera para que afuera se manufacturen las cosas. No, eh, no está mal eso que dicen que este, nos hemos dedicado a comprar jugo de naranja cuando tenemos los naranjos en casa. Entonces, eso es, es, es muchas de las cosas. Miren, eh, a lo mejor, no sé. Bueno, este, una vez con unos amigos este, se intentó hacer un cómic con Televisa. ¿no? ¿Por qué? Porque resulta que los derechos que tiene Televisa de Marvel eh, pues son, le permiten a, a Televisa misma este, desarrollar sus propios personajes. Entonces, eh, la idea es de que Marvel eh, los deja eh, desarrollar un personaje y luego les da una, un tiempo en donde ellos pueden explotar ese personaje a su gusto y contentido. Y después de eso, bueno, pues ese personaje se incorpora a las franquicias de, de, de Marvel Comics, ¿no? de Marvel Enterprises. Bueno, eh, se hizo una propuesta, eh, se presentó y obviamente también se hizo una cotización y un presupuesto, ¿no? Y no, no quisieron gastar. No quisieron gastar. Así. ¿Ah, y así hay varias cosas, o sea, también en, en, en otras en otras revistas también he propuesto yo hacer cómics, por ejemplo, el cómic este de Paula que hice con este, una personajita de Bacha, yo lo quería proponer para la revista Cubo para un especial de sexo. No, no quieren gastar, o sea, no gastan, no gastan, no gastan. Eh, eh, me he, he sabido de editoriales que incluso les dan un bono a sus editores. Si gastan menos en producir la revista. Y ahí vienen que son los castigados. Entonces, pues, los escritores, los dibujantes, los ilustradores, los fotógrafos, está bien castigadísimo, castigadísimo la chamba de hacer fotografía para revistas. Entonces, desde ahí ya la industria editorial ya está yendo de salida, ya se está muriendo. Porque el mismo dinero no se invierte en la misma revista, sino que se utiliza para, no sé, otras cosas. Si hay dinero. Si sí, hay dinero. Pero, pero por eso es lo que les digo. O sea, dudo mucho que vaya a despuntar una industria por las características del país. Y también la onda de que... Y sí va a haber autores, va a haber autores que van a hacer su pequeño negocio, va, va, van a... Algunos van a poder vivir bien. Eh, pero eh, el que a un autor le vaya bien no significa que exista una industria. Habla de que ese cabrón ha sabido... Eh, colocarse o colocar su producto en un mercado en donde se vende de chile, de mula y de manteca. Pero eso no quiere decir que hay una industria en realidad. Uh, un celular, el, el Luchito, Luchito, ¿qué onda? Me vende un celular que, que él armó. este no, Mejor me compro un Huawei. Sonda, pues, ¿qué pasó con Sonda? A ver. Clemente es como el explicador, bueno, fuera pues cabrón. ¿Es probabilidad de que los productos mexicanos creativos lleguen a los altos niveles comerciales como hacerle para llegar hasta allá? Miren. No, no. Miren, también hay otra cosa, este, que en México no se valora en México no existe eso porque, porque mexicanos, ¿no? Eh, los estados, los, los gobiernos subsidian mucho sus industrias culturales. ¿Por qué? Porque no nada más es este, una industria que deja mucho dinero, sino que también eh, forma parte de su mecanismo de propaganda, de su maquinaria de propaganda. ¿sí? Hollywood es propaganda para los Estados Unidos. O sea, eh, aunque no haya guerra, de todas maneras, eh, este, ellos eh, tienen una es su maquinaria de propaganda, es como van difundiendo los valores de la cultura norteamericana. Eh, los Óscares se inventó para en la, en la Gran Depresión. Eh, déjenme checar esa historia, cómo estuvo, pero los primeros premios Óscares fueron para reanimar. La industria, la industria cinematográfica en Estados Unidos y parte de, la, de los premios, no nada más se les daba la ceremonia y sus premios sino, y sus estatillas, sino que a las casas productoras se les daban eh, beneficios fiscales para que pudieran seguir pro, produciendo. Entonces, los que ganaban el Oscar, además tenían beneficios para seguir produciendo más películas. Y entonces eso les permitía, pues, eh, era el incentivo para que, además, desde, desde Washington, desde la Casa Blanca, también se, se dirigieron los contenidos, porque obviamente la, la cantidad de temas para ganarse un Oscar, pues había que palomearla, ¿no? Y hasta la fecha lo podemos ver, ¿eh? Como Hollywood tiene una agenda, entonces, este, tiene, de repente vemos que es el año de los negros, ¿no? Entonces, todos de negros, ¿no? Y ah, todos los negros, ¿no? Entonces, este... Los presentadores son negros y los músicos son negros y la película que gana como mejor película es una película que habla sobre los negros, ¿no? Luego te está la otra agenda, la agenda gay y LGBT también, de repente, ¿no? De repente todo es gay, todo es aquí, la agenda feminista. Entonces cada año van así como, como, como tirando su línea, eh, haciendo el incentivo para que el Hollywood se vaya moviendo, vaya moviendo su temática hacia esas agendas entonces es la manera como se hace. Ahorita ya no se les dan exenciones de impuestos, tengo entendido a quien gana los Oscars, pero ahorita lo que tienen es el prestigio. Una persona que gana un Oscar se vuelve un activo, sí. Entonces ya forman parte de lo que ellos le llaman el star system, que no nada más existe entre actores, sino también entre técnicos y, y este, directores, productores, que ya van ganando privilegio y entonces ya les es más fácil conseguir dinero. Hacer otras producciones, arriesgarse en otras cosas. O sea, son maquinarias. Y los Estados Unidos lo tienen claro, eso. Lo tienen claro y ellos manejan toda su industria de medios con razón de Estado. O sea, existe este rollo que ahorita tiene, no eso de jalarse a Zuckerberg, de censurar a Trump, de, de meterse en el control de, de, de los medios. O sea, es una política de Estado. Es una política de Estado. ¿Sí? son los gobiernos los que también están interesados en controlar esos contenidos y en controlar los mensajes que se, se orientan hacia afuera los franceses tienen tienen una, 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 unas leyes que protegen al cine francés como no tienen idea o sea son durísimos ustedes van a un, a un multicinema, a unos cines franceses y hay salas que, o sea el cine el cine gringo entra poco muy poco. Nada más entra en los circuitos muy comerciales que son para turistas. ¿sí? Yo vi el episodio 1 de Star Wars en un cine en Champs-Élysées. Porque en ningún otro lado había. O sea, y se iba uno a los cines a los que van los franceses y todas son películas francesas. Digamos que son cinco salas, en tres salas son cine francés, puro cine francés. ¿sí? De esas tres, una tiene que ser animación. Luego, otra sala, otra sala es este es eh, cine extranjero, pero generalmente es cine de Turquía, de Israel, de, de varias partes del mundo. ¿sí? Uh, y hay ciclos de todos los países del mundo, en todos lados. ¿sí? Es, se ve muy poco Hollywood en Francia. Y la última sala son documentales. Entonces, de cajón siempre hay un documental exhibiéndose en todas las salas. Aunque esté vacía la pinche sala, que no están vacías en realidad. Va poca gente, pero pero por ejemplo es eso y entonces tenemos que todo el cine francés se desarrolla de manera más, más pareja ¿sí? no existen los grandes productoras pero las productoras que hay todas mantienen cierta parejura y, y están con, produciendo constantemente ¿sí? desconozco los alemanes desconozco otros países pero estoy seguro que los rusos deben tener algunas políticas también sobre sobre sus políticas. Hay que ver canales como Russia Today y todo esto para darse cuenta de que pues efectivamente sí hay un manejo y un celo de las, de los estados por manejar los contenidos. ¿no? en México no lo tenemos. No lo tenemos. Todo está abandonado a pues, al contentido de quien se atreva a hacer cine. ¿no? Y las prebendas que se le dan, pues es, este, pues son esos son prebendas, eh, exenciones fiscales, este, eh, pues estímulos que no llevan a hacer cine de calidad. Y también la idea que tenemos de calidad pues depende de quién pongamos a escoger las películas. ¿no? Entonces, hay quien jura que el cine de Eugenio de es un gran cine. ¿Por qué? Porque mete el dinero a taquilla. Ese es el parámetro. ¿no? Pero no existe un parámetro tampoco conciliador en donde la calidad de un producto tenga que ver también con su, con su recuperación económica. No, no, como que de repente hay gente a la que le cuesta trabajo conciliar esas dos cosas. Entonces, veo muy difícil mi tercero jeep que productos mexicanos lleguen a los altos niveles comerciales. ¿Cómo hacerle para llegar hasta allá? Pues haciendo lo que hay que hacer, o sea, producir para pues llegar a los niveles comerciales. Entonces, primero necesitas... Un, un buen proyecto, luego posicionarlo, tener eh, saber conseguir el, el apoyo de las grandes productoras y luego este, eh, hacer bien el plan de, de, de negocios. De negocios ¿no? O sea, eh, vemos que los temas mexicanos pueden tener mucho éxito. Coco vino a demostrar que si a la gente le explicas bien cómo, cómo es el día de muertos, la gente le va a gustar. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Pues el aparato, la industria. Disney es un megacorporativo y Disney entró a China con Coco. Sí, entonces es eso. Entonces, los productos mexicanos creativos pueden llegar allá, pero se van a tener que aliar con esas con esas grandes casas, ¿no? Alemán era socio de O'Farril, en el canal 4 y novedades. El 2 era de Azcárraga y el 5 era de González Camarena, sí. Y a Ofarin fue al que le propusieron el, la planta de, de, de cámaras y, y cables. Bueno, ahí decía en ese reportaje. Mm, Rómulo y Remo <laughs> fueron amamantados por una lumpa. <laughs> ah, Con el gato GS. Los amamantó el gato GS. Lo uh, único que podemos depender de la benevolencia de los burgueses. No no se depende de la benevolencia de los burgueses, más bien dependemos del dinero. Pequeño detalle, y aquí los que los concentran pues son los burgueses. ¿Por qué? Porque son los que tienen, son los dueños de los medios de producción. Y si ya, ya tenemos lumpenburgueses, te digo, chequen eso en mi blog de Crónica de Castas, de lo que es un lumpenburgués. Y aquí lo que tenemos más bien es una lumpenburguesía. Es un burgués que aunque tenga los medios de producción... No está consciente de su papel revolucionario. Si sí, también se le el manifiesto comunista. Y uh, se van a dar cuenta que Marx en realidad admiraba a los, a, los, a los burgueses. Manifiesto comunista. Les voy a leer una frase del manifiesto comunista. Eh, que hay varias versiones, porque. Como, como lo reescribió para andar arengando de, de Soviet en Soviet. Manifiesto del Partido Comunista. Vamos a ver si por aquí. Mm. Mm. Burgueses y proletarios. Mm. Bueno, hay una parte en donde le echa de flores a la burguesía, pero con ganas. ¿eh? Con ganas. Puta madre, no. Hay, hay, hay que buscarlo. Habla precisamente del papel de la burguesía. Para destruir las relaciones idílicas del latifundismo, ¿no? obviamente pues Marx no, no era idiota, se daba cuenta de, de, de lo revolucionario que había sido el capitalismo y, y, la, y la revolución industrial. ¿Sí? Este... Bueno, ya lo, lo, lo haremos. Ahora, es interesante porque Marx decía que la, la clase que, que inventaba. Una, un sistema económico era la que iba a sustituir a los, a los que tenían el top, el, el, el control It's de ese, 11 en ese sistema económico. Y Marx decía que era el proletariado. Y entonces él juraba que el proletario era el que iba uh, a desbancar, por eso inventan él y, y, y este Lenin, inventan esta idea de la, la dictadura del proletariado. Pero al final de cuentas, si uno lo ve bien, pues eran dominados y, domina y dominantes. O sea, no, en realidad, y ahí sí es una lectura que yo me permito, y que siempre acabo alegando con mis amigos de izquierda, que si sí han leído el, el, el Manifiesto Comunista y, y algo de Marx, yo he leído algunos capítulos, no todos, porque sí es pesado. Este, pff, sí es pesado, sí necesita uno como una guía para, para alguien que esté coacheando para, para entender bien el capital yo les decía que en realidad la clase que inventó la sociedad industrial y la sociedad este, capitalista moderna, la verdadera clase que inventó no fue ni el proletariado, fue la clase media. La clase media es la que inventa la modernidad, la modernidad inventa la clase media. Y si ahorita ustedes se fijan, la clase media es la que está tomando el control de los corporativos mundiales. Sí, entonces vemos que Jeff Bezos, Elon Musk, este, Steve Jobs, eh, ¿cómo se llama? el de Microsoft, Bill Gates, pues eran gente de clase media. Eran, eran gente de clase media, ilustrada, que fue a las universidades y ellos empezaron a desarrollar la tecnología que ahorita está gobernando el mundo. Entonces, en realidad, y son ellos los que también le están dando en la madre a lo que a través de la tecnología de la información le están dando la madre a todo lo que fue la sociedad industrial del que conocimos desde la revolución industrial hasta el siglo XX sí son ellos es la clase media la, la que es revolucionaria la que, la que va a desbancar precisamente a los a los burgueses de viejo cuño hay muchas películas al respecto de, de eso no de cómo de repente llegan estos muchachitos de Harvard y vienen aquí a a decirme a mí cómo tengo que hacer los negocios y al rato los sacan del corporativo y los despiden y este los mayoritean en las juntas y les hacen moving y todo este rollo, ¿no? Bueno, ese reproche viene de ahí. Quienes están abordando así en realidad el, el poder del mundo es la clase media, la clase media ilustrada. Ah... Uh... Dice Eduardo Gamboa, yo creo que la necesidad de crear siempre está presente en cualquier sociedad, solo que las herramientas y las plataformas cambiaron con el desarrollo. Sí, claro, es lo que estamos hablando. Supongo que el siguiente paso es la colaboración global para la creación de entretenimiento. Sí, pero también hay que ver, porque se, se van a dar luchas, se van a dar luchas, ya hay luchas, ya hay este, peleas informáticas, ¿no? O sea, eh, la manera como se le ha cortado el paso a la 5G, por ejemplo. Este, pues está, está muy cabrón, está muy cabrón, y la onda es esa, ¿no? Entonces, de este, todo lo que planteó Trump de censurar a Huawei, de este, cortarle los, las aplicaciones, todo este rollo, las mismas plataformas, o sea, va, va, va a haber una guerra en algún momento eh, que va a ser informática, o sea... Eh, Va a ser eso. ¿no? Y espérense que llegue la, la, la tecnología de inteligencia artificial más elaborada. Entonces, sí, vamos a tener el bloque. Así como hubo comunistas y capitalistas, vamos a tener unas guerras de inteligencias artificiales tratando de controlar parcelas de, de, de usuarios, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí nosotros, obviamente, como país eh, dependiente de otra, de otra potencia, pues vamos a. Vamos a. Ir si nos van a decir no, pues no puedes utilizar Alibaba, nos chingamos y no usamos Alibaba. ¿no? Y no puedes acceder a estos sitios y la chingada de todo el pedo porque te tenemos vigilado y esto no, porque son nuestros, nuestros enemigos comerciales y te chingaste. O sea, así va, así va a ser el asunto. Luchito, yo sé quiénes quién es esos, a esos amigos, los que fueron a Televisa a, a mendigar mendrugos. Ya me quedé en la historia de FEMSA. Menos aprecian el trabajo de un verdadero fotógrafo. Es que también es eso, miren, también ahí tenemos una... Nuestras clases dirigentes son muy cerreras, son muy poco sofisticadas, eh, son ignorantes, son safios, eh... creen que pues, eh, la cultura... Son, son safios, son... No, no, no son refinados. No tenemos unas clases dirigentes refinadas. No, no, no ven más allá. Entonces, pues por lo mismo tampoco valoran lo que, lo que está a la perrada, ¿no? lo, que, lo que pueda salir ahí de, de, de diamantes, ¿no? Este. Y ahí, bueno, quién sabe. Colombia, México, ¿por qué se parecen tanto, hombre? Aquí tampoco hacemos esa industria, no hacemos nada. Mira, chéquense, ese, a ver, voy a, a ver si luego les pongo ese texto de Lumpenburguesía, Lumpen Desarrollo. Este hombre eh, se llama André Gunder Frank y fue un teórico eh, marxista, pero él estuvo trabajando en la CEPAL, en el, la Comisión. Uh, de estudios para la pobreza de América Latina, o así, una madre así, la CEPAL, de los años 70. Eh, y entonces él hizo un estudio de todo, cómo era, cómo era todo, toda esta burguesía de América Latina, y hablaba de eso, incluso habla de, de plantea en el contexto eh, el engaño de la izquierda, o sea que en realidad nunca ha habido una izquierda en los países de América Latina, ¿Sí? eso de las izquierdas. Eso es un pinche invento de los gringos, de su propaganda para satanizar cualquier intento de, de, de nacionalismo progresista en su esfera de control. ¿Sí? Entonces, habla de que, por ejemplo, en los movimientos de, de, de Jacobo Arbenz, de eh, Domingo Perón, de Lázaro Cárdenas, este, el mismo Allende, ¿sí? este, aunque tenían retórica que no, que el socialismo, el comunismo, en realidad se ponen a uno a analizar y los cabrones estaban promoviendo a las burguesías locales para que desarrollaran sus propias burguesías. ¿Sí? Por ejemplo, cuando Lázaro Cárdenas va a Monterrey y descubre que este... ¿cómo se llama? No, eso ya, ya fue después. Fue por Ávila Camacho. Y entonces descubren que pues ya don Eugenio Garza Sada le estaba dando sus casitas y su escuela y sus hospitales a sus propios empleados de la defensa. De ya no lo hicieron meterse al Seguro Social le exentaron todos esos impuestos, ¿no? todas esas cosas las exentaron, ¿no? y entonces todo lo que se desarrolló en esa época, en la época de, de entre Cárdenas y López Mateos, fueron empresas que, que, este, que promovieron aquí mismo los los mismos este el mismo gobierno. ¿sí? De hecho, eso de que Pemex era un monopolio, eso es un cuento horrible, porque siempre desde que nació Pemex ha participado en la iniciativa privada. No los dejaban participar de, 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 la, de, la, de la extracción y el refinamiento, pero había una cantidad de empresas que estaban ayudándolos en prestar una serie de servicios eh, de logística y de ingeniería a las perforaciones de Pemex. O sea, eso siempre ha pasado, siempre ha sucedido. Pero es que es eso. Eh, y bueno. Eh, Oscar Acevedo, hola. El 90% estaba de moda ser pequeño y feo. En los 90 estaba de moda ser pequeño y feo. Pues sí, ve a Ron Jeremy. <laughs> Ahí búsquenle Ron Jeremy, vean quién es. Ya no hablemos de que no sabemos trabajar en equipo, pero eso viene de nuestra educación más temprana. Es que es eso, mi Gabo. Este el sistema educativo no está hecho para desarrollar. ¿sí? Eh, la gente le tiene mucho miedo a, a que la gente participe, a que la gente se organice, a que la gente tenga iniciativa. Porque eh, está muy latente la idea de que en ese momento cuando alguien empieza a organizarse con otras personas van a, van a, te van a atacar, te van a agredir, ¿sí? Entonces, eso está, es muy, muy latente en todos lados, ¿no? Y pongan el ejemplo que quieran, pongan el ejemplo que quieran, ¿sí? Eh, desde política hasta este, en la escuela, ¿no? Eh, los profesores siempre están atendiendo a los grupitos, que no se junten los grupitos, que no que no haya conspiraciones. Entonces, hay mucho miedo de la participación social. Entonces prefieren que la gente no participe, que esté pendeja y que no, no nos metan broncas. Cuando yo no, no entiendo por qué, al contrario. Eh, yo creo que también porque pone mucho en tela de juicio este, la propia autoridad. Entonces, cuando no estás seguro de tu autoridad, eh, tiendes a desconfiar de quien pueda desbancarte. Entonces, ese, ese es un problema serio que no nada más tiene que ver con el que la gente no sepa trabajar en equipo, sino también es un problema de la misma autoridad, de los mismos cabrones que gobiernan, al sentirse inseguros, al no saber hacia dónde querer llevar a todo el conjunto social, al no tener dirección, ¿sí? Entonces, lo que hacen también es boicotear cualquier eh, intento de formación, de, de desarrollo o de, de optimización de los, de, los, de, de los grupos de trabajo. Volviendo a lo del. En los cómics, en los cómics pasaba. Este, todo inste, intento gremial pues era este, boicoteado, saboteado. Que además también. Y luego dentro del gremio, puta, las envidias, este todo había de todo este se peleaban por tonterías eh, no o sea un desastre todo un desastre y es porque no sabemos no no estamos educados para organizarnos y para optimizar el trabajo en equipo mm. Se ¿Sí, llamaba salud Japón y Corea del Sur tienen esa clase de arropamiento para sus cine y industrias culturales incluida la música sí Renato es efectivamente, pero también es eso, este, no fueron de ahorita, no fueron de ahorita. Japón viene desde el Plan Marshall, viene desarrollando todo eso, y fue el Plan Marshall de lo, que, lo que los fue haciendo desarrollando fuertes. Y también lo mismo, ¿no? o sea, los, 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 las clases dirigentes de Japón, este, bueno, tienen desde el emperador, son una monarquía parlamentaria y con primer ministro. Y entonces, este eh, sí tienen la idea de desarrollar Japón, o sea, sí están interesados en, en la idea de conjunto. El problema de México es que nosotros no tenemos idea de conjunto, no tenemos idea de cuerpo. Tenemos una identidad que compartimos, que es ser mexicano y viva México, cabrones, y nos tomamos los tequilas y la chingada, pero no tenemos una idea de conjunto, ¿sí? Y entonces, tan solo en las en las discusiones recientes de a qué sector de la población o de la sociedad se tiene que ayudar y rescatar, desde ahí vemos que no estamos viendo por todos parejos, ¿sí? estamos discriminando y, y bueno, así nos va. Este, Corea del Sur también, Corea del Sur, eso creo que lo platiqué en otro capítulo, eso me lo comentó Jorge Díaz Grajales y se llamó, él me lo, me lo contó como el fenómeno, el... De Jurassic Park, que cuando se estrenó Jurassic Park en Corea del Sur, este, resulta que lo que recaudó la primera semana eh, era el equivalente al Producto Interno Bruto del año de Corea. Y entonces voltearon a ver y dijeron: A ver, a ver, a ver, cabrones, ¿cómo? Llevamos años desarrollando industria automovilística, industria pesada, y ahora viene una película y en una semana se lleva el dinero equivalente al Producto Interno Bruto del año. Entonces ahí se sentaron a, a revisar las cosas, los empresarios, los gobernantes eh, y los académicos. Y entonces llegaron a la conclusión de que el, todo iba orientándose hacia el asunto de los medios y que el futuro iba a ser la generación y la creación de contenidos. Entonces se hicieron una reforma educativa en donde empezaron a promover más las artes y a desarrollar todo esto. El K-Pop no nace de la nada. O sea, el K-Pop surge porque forma parte de una política educativa mucho más amplia. Sí? O sea, y es eso, y es la cooperación entre gobierno, empresarios y académicos. Sí? O sea... Eh, eso es impepinable. Eso de que nada más los empresarios van a salvar el país, o que nada más los políticos, o que nada más los académicos, es una reverenda mamada y es una mentira que hay de aquel que se la crea. ¿Qué piensa de los nuevos formatos que traen las nuevas tecnologías, como poder hacer una película con celular y distribuirla por redes? Pues, como que qué pienso? Pues que está formidable. Lo que sí, ahorita el problema no va a ser tanto. Eh, no, ahorita el problema, el problema y el dilema que tengo yo es cómo vivir de eso. ¿no? Digo, no todos vamos a ser influencers de, de un millón de, de seguidores, ¿verdad? Gerardo Herrera, curioso que menciones, Coco, tengo una idea, pero como describirías desde tu óptica el fenómeno de la película El Día de los Muertos. Entonces es que no he visto el Día de los Muertos. No he visto el Día de los Muertos. Pero mira, este. Yo fui a un taller de producción de cine. ¿Sí? Y entonces, en ese taller de producción de cine, eh, la primera, la primera, este, pues casi, casi la primera lección, número uno, así, eh, es: miren, señores, una película se vende si la promocionas. ¿Sí? Entonces, del presupuesto de una película, el 60% es para promoción. Cuando ustedes ven cuánto costó una película, ay, que Avengers costó 120 millones. Bueno, el 60% es promoción. O sea, los gringos o los productores de grandes ligas contemplan a la promoción y a la difusión del evento como parte de la producción. Y de a partir de ellas en sus cuentas. Porque eso va a hacer que se recupere toda la inversión. Y aquí sospecho que las productoras mexicanas no contemplan el gasto en promoción. No lo contemplan. Apenas consiguen para, para sacar la película, la sacan, ¿no? Y luego se la llevan festivaleándola o dan el semanazo en cartelera, ¿sí? Pero pero por ejemplo es eso. A ver, ¿quién nos enteró de coco? ¿Quién nos enteró de coco? ¿Quién, ¿Quién vio los pinches autobuses con las calcomañatas de coco? ¿Quién no vio los anuncios de coco? yo creo que mandaron a hacer hasta murales, ¿no? Algo así, una cosa así, un despliegue. Bueno, la de Deadpool es la que hicieron murales, ¿no? Y este espectaculares, así tridimensionales y un chingo de cosas. Bueno, la gente se enteró y fue a ver la película. ¿Sí? Si la película es buena o mala es otro tema. Pero mientras, ya fuiste a ver la película, ya te enteraste. Bueno, ¿qué es eso. ¿Cuántas películas mexicanas tienen una cobertura publicitaria como la tiene cualquier película que se estrena en verano, gringa, en, en, en los círculos comerciales? Ahí está el pedo. Y no es que la película del de Día de los Muertos sea mejor o peor que Coco, no. Coco tenía más publicidad. Punto. No hay otra. ¿Sí? ¿Cuántas pinches películas de repente no vamos a ver que están bien anunciadas y putas son una basura? Pero mientras ya metieron no sé cuántos millones el primer, la primera semana. ¿no? Y tú nomás sales de. ¿Cómo vine a gastar mi dinero en esto? Pero es que es eso. Entonces, es a lo que me refiero. Así como pensar que. El cómic nada más lo hace el dibujante, sin pensar que hay un aparato. Está, está equivocado, ¿no? El, el cine es lo mismo. Uh, si llegara la robosexualidad, pues por ahí viene. Ponle fuck, fuck Machines. Se tiene la idea de que el cine de Derbés y de Marta y es el cine que se realizó con los estímulos fiscales y la verdad es que las más de 400 películas con el apoyo de Foprocine, o sea que es una inversión que no genera ganancias a diferencia del cine de Garreta y de Derbés, que tienen un contenido. Y... Porque la gente se entera de que existen y las van a ver. Pero si eh, soltaran a, a la de Derbez, así como sueltan los documentales de Liberardo o de, o de, o de o, o cualquier otra cosa, ve tú a saber si. Ve tú a saber si alguna alguien las iría a ver. A veces creo que el cine de ese tipo de películas es para lavar dinero. ¿Vas a dejar tarea? Sí, vayan a salir Lumpenburguesía, Lumpendesarrollo Desarrollo ahí a mi, a mi blog. Hace un chingo que ya no lo. No lo actualiza. Habría que echarle una hojita a Taiwán, que ahí se encuentra la mayor productora de zinc, semiconductores. Y parece que ese país está con Estados Unidos, pero China no lo suelta. Sí, yo creo que si está hay una guerra mundial, va a ser por el lado de Taiwán o por Venezuela. Verde. No sabía que estaba en Facebook el Master. Pues yo tampoco. Lo que pasa es que ahorita no le haya YouTube hasta Mujica le, 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 le. es una es una dinámica de, de extractivismo y de, y de saqueo muy cabrón y parte del saqueo implica también este, no formar nuestros, nuestros cuadros intelectuales ¿Sí? cada que mencionas lo me proletariado me imagino a todos <laughs> un um, um, palumpas sí eh, claro, por eso esos culeros interfieren a lo que les incomoda, Chile, Cuba, nosotros mismos, por eso la, Latinoamérica. Sí, porque pues por eso somos el patio trasero. Por eso somos el patio trasero. Eh, eh, mira, uh, esto lo dice Alfredo pero Alfredo Jalife luego hay que creerle la mitad. Este, pero dice que hubo un senador gringo que estaba en contra de, de desarrollar. La frontera mexicana para tener mejores maquiladoras y todo ese rollo. Y una de sus frases con la que remató, este, eh, ¿cómo se llama?, remató su, su, su defensa a no eh, desarrollar la frontera norte de México, es: este, dijo, no queremos un Japón en la frontera. Y es que, pues sí. Hola, maestro, a cat ya hizo su fanzine. No me cuelgue de mis vergüenzas. Ah. No, 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 no. Pues. Luego lo digo nomás más por haber por, por, por meter puya. Pero no, 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 no. Al contrario, qué chingón. A ver, ahí luego lo, ahí luego lo rolas. Uh, el gremio del cómic en México está culero por todo eso que dices. Sí, pero es el gremio, es una. es una situación nacional. O sea, no nada más el cómic de, de México. El cómic en México viene a. Es un, es un botón de muestra, pues. Cierto, en las escuelas quieren enseñar a trabajar en equipo, pero todo el sistema de evaluación y desarrollo educativo de los niños es de competencia individualista. Pues sí, lo que pasa es que también el trabajo en equipo pues tiene otras cosas. Ahorita estaba viendo cómo, cómo por ejemplo, desarrollan el trabajo en equipo en Japón y este toda esta dinámica del bullying, eh, de ayudar al más débil del grupo. De echarle porras en vez de burlarse de él. Eh, los chinos, esto de que todo, los chinos, bueno, pues tienen una, una, una tradición muy cabrona de artes marciales. Entonces se enseñan a los niños a hacer equipo desde, desde el trabajo físico, ¿no? Se ¿Sí han visto el video este de TikTok donde están los niñitos con las pelotitas, con las, con las pelotas de baloncesto, sea, niñitos de cuatro o cinco años, o sea, y entonces se van pasando los balones y van haciendo el trabajo en equipo, ¿no? Y, y es eso. Y también yo creo que mucho del problema de la desigualdad en México es, tiene que ver con eso, con, con esta, esta falta de educación de ver a los demás como compañeros, como partes de un grupo. ¿no? Eh, ¿Cómo vamos a tener ideas de conjuntos si cuando al vecino le va eh, bien es malo? Y cuando ma, mal es malo. Nos peleamos y deprimimos por puras pendejadas pues es que es eso es que el, el, esa, ese sentimiento todos esos sentimientos forman parte de esa de esa imposibilidad de ser empático con el otro sí entonces para que tú puedas trabajar en equipo de una manera más o menos armoniosa necesitas empatizar con tus compañeros de trabajo y eh, desde, el, desde los sentimientos, o sea, desde la parte emocional, uh, es necesario formar el trabajo en equipo. ¿sí? Y eso se va a reflejar en el país. Por eso es que tampoco el país hace equipo. ¿no? Gana el que no me guste y ya me quiero separar de la, de la federación. ¿no? Imagínate cómo estará la chingadera. Eh, y así nació el K-Pop. Uh, pensé que iba a decir que decidieron clonar dinosaurios. Ahí van, ahí van, ahí van. Este, pues miren, por ejemplo, ahorita toda la tecnología de las vacunas. México se deshizo de su planta productora de vacunas. Ahorita nada más creo que la UNAM está estudiando una vacuna, pero no tenemos ni dónde envasarlas. O sea, se tuvieron que hacer plantas para envasar la vacuna. ¿Por qué? Por, por eso, porque se desmanteló toda el, la industria tanto para estatal como privada. Toda la industria se desmanteló para entrarle al rollo rentista. Entonces, se dejaron de producir medicinas eh, en, en México, se dejaron de producir vacunas para comprárselas a los compadres y a los güeyes estos, que lo que hacen es, lo que hace Slim, importar la tecnología, importar el producto y revenderlo aquí. Entonces, así pasó, así pasó. Entonces, si ahorita no tenemos vacunas, pues es por eso, porque desmantelamos nuestra propia capacidad de hacer vacunas, de nuestra, hacer nuestras vacunas. Y miren que México es uno de los países que tiene el, uno de los sistemas de salud, al menos de América Latina, y ya viendo cómo es el gringo, yo me atrevería a decir que, puta, aún desmantelado y todo, el sistema de salud mexicano es ejemplar. Eh. El poder blando, sí, así le llaman a, a la cultura, el poder blando. Y México no la cultiva. Ni de chiste, ni de pedo, ¿eh? ¿eh? En México hay mucha bajeza. Quieren vivir a costa de los demás, o chichi del gobierno. No hay cultura del esfuerzo propio, puta madre. Entonces, <laughs> Clemen, vas a ver que va a crecer tu producto si bien la industria no crece. Tú sí lo harás. Ah, pero tú me quieres, pinche azul. Este pues esperemos más me vale porque no tengo jubilación Gabo Sosa Palmeros Carlos Pipirán, es el principio del mínimo esfuerzo del chinga que vienen chingando y también se nos inculcó así pues sí está a perro eso de las propagandas para pelis en México con eso de que el presupuesto luego no da para terminar la peli como quisieran pues sí pero ese también ahí donde híjole es que no sé ya, ahí ya es como hablar de malo empezar a juzgar porque yo digo, a ver, ¿por qué en vez de hacer una película no te sujetas al presupuesto que tienes? Y entonces haces un cortometraje que puedas promocionar muy bien. ¿Por qué no te, 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 te pones de acuerdo con, con este. con Cinépolis y todo esto? Yo me acuerdo cuando era niño, este, antes de la película, eh, o lo que ahorita nos saturan con un chingo de. Este, ¿cómo se llama? de. Sí, pues que nos saturan con, con con este con anuncios y con cortos y todo esto. Yo me acuerdo que además antes, además de los cortos y de los noticieros de Demetrio Bilbao este, te ponían un pequeño cortometraje antes de la película, en las de Disney, sobre todo en las de Disney, ¿no? De las caricaturas. Bueno, lo que hace Pixar ahorita, ¿no? De que Pixar también de repente pone un cortometrajito al principio. ¿Por qué no hacer algo así? O sea, ¿por qué no este, hacer un pequeño cortometraje? Eh, la publicidad que diga, no, pues, vela ve, ve, si vas a estas salas para que veas este cortometraje, la chingada de todo el pedo. Y, este, y que tengan una participación de taquilla. Negociarlo con los distribuidores, ¿no? No sé, no sé. Pero. A lo mejor no es tan fácil como, como, como yo pienso. Pero no sé, también yo creo que hace falta como adaptarse a las, a las circunstancias. ¿no? Eh, siempre se quieren hacer grandes películas, grandes producciones, ¿verdad? están en la alfombra roja de, del, del teatro, el teatro chino en, en Los Ángeles, ¿no? Oye, güey, y si mejor ajustas a tu realidad, cabrón, y buscas un formato que te permita hacer una, un cortometraje bien. Pero bueno, hasta las películas de Martin Scorsese mandaron a pintar en un edificio con temática de sí, pues es lo que les digo. O sea, eh, luego nos encajan cada pinche basura, pero vamos a verla porque la anunciaron mucho. En Animex pasó que para la leyenda de la Nahuala le metieron un buen porcentaje de dinero a promoción y les funcionó, pues claro, quién sabe por qué no repitieron la misma forma con las siguientes. Bueno, pues incluso esto de los canales y los en vivos y todo esto, este. Eh, es un poquito la búsqueda de, de, de buscar promoción para el cómic. Sí, o sea, ahorita ya este, si yo quiero romper mi barrera de los mil ejemplares, tengo que anunciar mejor lo, los productos que haga para que los compre más gente. ¿Sí? Si no los anuncio, no va a pasar de ahí, no va a haber evolución. Entonces hace falta buscar eh, la manera de promover el material. Chale que me putazos en Venezuela me asustan. No pasa nada, no pasa nada. Además este, pues yo lo siento por los venezolanos. Pues Colombia está plagada de bases militares. A ver, expliquen eso. ¿Cómo puede ser posible que el país de América Latina que tiene más bases militares es Colombia y de ahí sale toda la cocaína que consumen los Estados Unidos? Explíquenme, los gringos no se dan cuenta. Pues mamadas, somos su pinche juguetes, lo que somos. ¿Cuál es tu opinión acerca del cómic de Carmatron? Porque no ha despuntado como en los ochentas. Pues mi opinión de Carmatron, pues... pues es que yo no entiendo cómo le gustó a la gente. A mí no me gusta. Los globos me parecen muy grandes, me da flojera leerlo y luego pues sí tiene ahí su rollo de místico y todo esto, pero pero luego creo que es mucho choro y, y este y pues a mí los dibujos no, no nunca, me, nunca me atrajeron. Nunca me atrajeron. Más bien este vi que tenía un fandom pues bastante fuerte, mucha gente lo seguía y eso pues, tiene su mérito. Que no me guste a mí es una cosa muy aparte, pero, pero, pero tiene su mérito. ¿no? Y creo que también lo que, lo que llevó al triunfo a Carmatrón fue la tenacidad de Oscar, de que al menos en lo que estuvo publicando cumplía con sus entregas y eso no era como yo que promete transmitir el lunes y no hay ni Promete que va a estar en YouTube, y se pasa a Facebook, y... mamadas de estas, ¿no? El video es la onda, justo en ese pensé. Busca de King of Pigs. Lo tengo aquí, no lo he visto, no, no he visto la pinche película. La tengo aquí en el disco. Y tiene mucho que ver con el pedo de la meritocracia. O sea, he leído un chingo de reseñas de esa película de King of Pigs y este la recomiendan por todos lados y este y de lo tóxico que es el sistema de formativo, ¿no? De escolar de, de de Corea. Pero no, no, no lo he visto. Envasamos las vacunas en rasgos de guerra huevo. El, miras, mono, abrazo. Creo que para formar equipos efectivos debe haber buenos líderes. No, 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 no. Yo creo que los líderes también se forman y también forman parte de un proceso de educación. Sí, este, de entrada, este, es que es eso. Yo creo que los liderazgos que existen son los liderazgos naturales, de güeyes más fuertes, que son más este... Pues más animales, ¿no? Toda la formación de líderes en México. Sí, pero un liderazgo, un liderazgo. Mmm, primero tendríamos que definir qué es un liderazgo. Fíjense, una vez estaba con una. esta gente de San Pedro Garza García ahí, de, de estos ricachones de San Pedro Garza García. Y estaba, me tocó. Me tocó cenar con ellos, ¿no? Y en una, una ocasión. Y una. Y ya saben cómo me encanta ser verguero, ¿no? Y de repente hay una chava eh, que además iba a trabajar con ella, para ella, para su revista, pero empezó a decir algo así como ¡Ay! El hijo de fulanita de tal, no sé qué cabrón estaba hablando, es que está aprendiendo a ser un líder. Porque mira, el día de hoy Mandó al chofer a hacer esto y esto y esto y a la creda esto y esto y esto. ¿Te das cuenta cuántas órdenes giró al día? Puta. Y ahí me salió. Y le dije, a ver, eso no es ser un líder. Un líder tiene sentido en sus órdenes y hace las órdenes que son necesarias. Lo que ese cabrón está haciendo es un mandón, no un líder. Está aprendiendo a mandar porque además todo lo que le ordenó a toda la servidumbre. Son tareas cotidianas que él ya tiene predispuestas y que además ya las tiene aprendidas de los papás, los que mantuvieron la estructura de la casa para que el chavo supiera qué órdenes dar ese día, lo pusieron los papás. Él no está lidereando nada. Lo único que está aprendiendo a ser es un pinche mandón. Pero esta gente cree que eso es liderar. Y por así, así vamos. Y yo creo que un líder, bueno, pues es un tipo que se gana una autoridad. A partir de su desempeño frente a los demás. Y no necesariamente tiene que ser un güey que esté por encima de, lo, de, 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 de los demás, que sea el macho alfa. ¿no? De repente puede haber liderazgos que son más bien como para aglutinar a la gente. No, no sé si se han fijado que de repente en los grupos eh, hay alguien que nunca habla, o la chica que nunca habla, y la chingada de todo el pedo. Y de repente hay un conflicto y se empiezan a pelear entre ellos, y de repente hay una persona. Que nunca habla, nunca calla, nunca dice vamos a hacer esto, nunca manda, nunca ordena, pero de repente se pone a, a, este, a calmar las aguas y le hacen caso. Esa es una forma de liderazgo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, yo creo que también tenemos que revisar un chingo qué, qué entendemos por liderazgo. Los comijeros regios aparentemente tienen más idea de equipo, parece que les ha funcionado. Sí, porque ellos trabajan más con los gringos. Entonces, los gringos sí son más dados a colaborar y a, por ejemplo, a no a anteponer el, el, el bien de una empresa por encima del de ellos. ¿sí? Hablando de liderazgos. En Monterrey, a mí, cuando estuve en el estudio de F, me enseñaron muchas cosas. Eh, sobre todo a, a frenar algunos vicios que tenía, que llevaba aquí como chilango ¿no? y no, no me daba cuenta. Pero, por ejemplo, es eso, ¿no? Eh, si estás trabajando como, como colorista, que era, que era el caso, eh, cabrón, ¿qué tienes que criticar el guión? No es tu chamba, no te están pagando para eso. Y tu chamba precisamente es cubrirle el culo al dibujante. Si el dibujante hizo algo mal, corrígelo tú y termina tu trabajo. Haz que el mal dibujo de ese dibujante luzca como la cosa más chingona del mundo. No estés criticando al dibujante porque criticas al dibujante, te haces mala leche y al rato no haces bien ni tu chamba y no salvaste la del dibujante y va a salir una mierda. Tu trabajo no es criticar el trabajo de los demás, para eso está un editor y si el editor lo aprobó, tú, maestro, haz tu chamba. Tú no sabes por qué el dibujante de ese día dibujó torcido, a lo mejor. Estaba enfermo, o a lo mejor ya está muy cansado, necesita vacaciones, o a lo mejor lo hizo muy a prisa, que también luego pasa, ¿no? De que dicen los editores, cabrón, no mames, tenemos que entre... hacer un cómic de 20 páginas en, en una semana. Puta, el pinche dibujante hasta dibuja todo despatarrado, ¿no? Y, y, y logra entregar las cosas como se las pidieron, medio mal dibujadas, ¿va? Pero tu chamba de colorista es, maestro, tú estás en un equipo y tienes que hacer que esto funcione, no andar criticando al dibujante. ¿Por qué no dibuja como tú quieres? Para eso ya está el editor. Y ahí tienes que respetar las jerarquías y las funciones de, de cada quien en el, en el equipo de trabajo. ¿Sí? ¿No les ha pasado a ustedes que de repente están trabajando en equipo y llega un cabrón a decirles cómo tienen que hacer las cosas? Los empieza a cagotear porque le estás haciendo mal y a todo el pedo. Invadimos mucho, somos muy invasores. Invadimos mucho las actividades de los demás. No dejamos a la gente trabajar en paz. Eso es no saber equipo, no, no saber hacer equipo. Ah, en la triangulación se hace falta, eh, en la triangulación que hace falta México eh, entre una idea sacada del corazón, una buena estrategia de producción y apegada a la realidad, y que no sabemos vendernos, nos agachamos y estamos educados para obedecer y no para liderar. En cuanto sepamos lo que de verdad somos y nuestro potencial, nos la va a pelar Pixar y todo lo demás. Sí, pero también sabes que hay que tenerle, eso, 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 eso es un consejo que yo me doy todos los días, también hay que, no hay que ser tan perfeccionistas, tenerle. Menos miedo a equivocarnos y a fallar, sacar las cosas como salen, y ya después, cuando ya se enfríe el plato, bueno, pues lo analizas y ya en el siguiente trabajo tratas de corregirlo y de mejorarlo, pero no en el momento, porque en el momento te bloqueas, porque también es eso, como estamos acostumbrados a castigar a los demás, porque son pendejos, porque es un idiota, y la chingada, ya, ya ven cómo somos, ¿no? Para criticar, somos perfectos, muy chingones. Pero híjole, ese pinche duendecito, cuando se nos vuelve en contra, porque también lo hacemos, empieza uno, puta, la cagué, no mames, eso está mal, esto no puede ser, y nos empezamos a autoboicotear. Hay que tener cuidado con ese pinche nomo que tenemos ahí, ese troll interno que, que, que chinga a los demás, pero que luego cuando se vuelve contra nosotros, puta, ahí sí, se detuvo el mundo. Carmatrón funcionó por la misma razón por la que Jaime Manozán sigue vendiendo sus contenidos. Porque son interesantes. Puede ser, ¿eh? Porque lo de Jaime Maussan es interesante. Que sean patrañas, bueno, es otra cosa, pero es interesante. Luego es muy divertido ver a Maussan con sus rollos ahí. También, este, otro que me, que me, me gusta mucho es el Iker Jiménez de Cuarto Milenio. También. Y luego ahí tengo varios, luego sigo también varios cuates este, de extraterrestres y la chingada. Son interesantes, son interesantes. Y además, sí, efectivamente, siguen manteniendo, todavía siguen explotando el hangar ¿qué? 58, no sé qué, el, el de los marcianos. Todavía siguen explotando esa madre y luego también Maussan, luego anda sacando cosas que ya en otros sitios ya dijeron que es fake. Y, chicas, y ese todavía, pero porque también, pues, a la gente la gente lo que quiere es divertirse. Quiere que la entretenga. ¿no? Ya... Y pues a lo mejor carmatrón, pues sí, es entretenido, punto. A lo mejor no me entretiene a mí, pero pues a otra persona sí. ¿Cuál es el pedo? Ni que, ni que fuera una catástrofe cultural. Eh, los buenos líderes son los que motivan a los más débiles del equipo y saben qué personas van a funcionar y cuáles no. Ya que aquí en México hay personas emocionalmente inestables y muchas familias disfuncionales. Es lo que nos da en la moda. Sí, es que yo creo que desde, desde nuestra formación emocional hay muchas broncas, muchas broncas. Y este, sí, y lo de. También lo de los liderazgos, híjole. Bueno, lo que pasa es que ahorita, ahorita. no les puedo contar en qué ando trabajando, pero en un momento los voy a contar y voy a, voy a transmitirles mi experiencia, lo que lo que estoy aprendiendo. Que es. Todo un seminario, ¿eh? Todo un seminario. Está muy cabrón esa película de King of Pigs. Ja, 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 ja. La pusiste en su lugar. ¿A quién, cabrón? Un mandón huevón. ¡Ah, ya! Sí, pues que no mames. Es que ese es el pedo de que ven a un güey ahí este... Hablando fuerte la chingada y diciendo para aquí, para allá y la chingada y ya creen que eso es liderar. No. Ahí lo que estás infundiendo es miedo. El líder refuerza los valores y apoya a todos, sí. Y eso es muy difícil, muy difícil, muy difícil hacerlo, porque se necesita generosidad. Se necesita generosidad y muy pocos la tienen. El Planeta de los Simios, la trilogía de 2011, demuestra que César es un líder. Otro pex en el país es que no sabemos seguir instrucciones. Pues imagínate, a ver quién es el líder de la Liga de la Justicia. Yo digo que Batman. ¿no? y es el que no tiene superpoderes, pero miren, se gana el liderazgo a fuerza de ser congruente y a fuerza de estar trabajando más que todos. Este otro pez es el país es que no sabemos seguir instrucciones. La flota tiene hartos complejos. Nadie me manda, me van. Sí, eso también es otra, es otra, es otra. O de repente este, que te señalen que algo estás haciendo mal, puta madre. Güey la agarra uno personal así ah, este qué qué, qué, qué eso de pendejo que hay, la chingada y, ¿no? y ya madre. ya no ya no trabaja uno ni bien y le empieza uno a agarrar tirria al cabrón que te corrigió y la chingada no es que sí tenemos una formación emotiva muy 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 peor muy muy, muy 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 deficiente otro pez en el país es que no sabemos si instrucción. Bueno, Fito Barraza dice: Sí, puede ser incluso nostalgia. Yo aprendí a dibujar de 7 años motivado por Carmatrón. Ya después mis gustos. Es que es eso, mira, yo también cuando conocí Carmatrón, pues ya lo conocí ya grande. O sea, yo ya había. Ya, pues ya tenía 20, 26 años. O sea, ya estaba formado. Pero. Pero, por ejemplo, es eso. No, luego veo las caricaturas, las de Marino y la Patrulla Oceánica, veo Tritón, veo lo que me gustaba de niño. Uno de niño, los ojos de un niño son muy generosos, son muy son muy, son muy indulgentes, ve las cosas y todo te maravilla, ¿no? Entonces, seguramente a los que leyeron Carmatron de Chavitos, puta madre, pues veían las portadas de Carmatron. Yo me imagino que los pues, chavitos, así, morritos, ¿no? Ay, me dicen, no mames, nunca había visto algo así en mi vida, ¿no? y este y pues sí pues sí lo que pasa es que yo ya lo leí ya cuando lo leí pues ya había ya me había le le chingado el arjamasilum ya había visto a Cienkewix, ya había visto a alberto brequia ya había visto este a, a Juan Jiménez, a Juan y a Carlos Jiménez, ya los conocía y ya había pasado. Ya teníamos el gallito, ya conocíamos más o menos lo que estaban haciendo los demás. Ya tenía un gusto formado. O sea, llego y veo Carmatrón y va. ¿A poco ese güey se el gran pues No. O sea, también hay que contextualizar las cosas. Tenemos que aprender a contextualizar las cosas, si no, siempre pues, nos vamos a estar cagando fuera de la basílica. Debemos ver las cosas en su contexto tenemos un chingo de cosas que aprender en ese país sí eso es lo más chingón también eso es lo más chingón de que aburrido no nos lo vamos a pasar eh, en el webcomic necesitaría editores mira el editor es como el director de orquesta o el director de cine el director es el que planifica las cosas y para eso necesita tener autoridad y para que esa autoridad funcione generalmente por ahí decían ahí alguien comentaba de que en México que empiezan las envidias y que por eso no se organizan ni de la chingada. No, miren, una cosa que tiene el capitalismo es muy, muy simple. El dinero manda. Y si el cabrón que suelta los pagos es el editor, al editor lo obedecen. Porque si no lo obedeces, no tienes para pagar la renta no tienes para ir a comer. Así de simple. Y es que es eso. Ese es el poder del capitalismo, ese es el poder del dinero. Entonces. Podrás estar todo lo inconforme que quieras con el trabajo del compañero o del mismo editor y la chingada, pero si el que está pagando es el editor, pues te callas y cobras, ya. O sea, no hay, no hay más. Entonces, ¿un editor para webcomic? Pues no. Generalmente la gente que se va a webcomic es precisamente porque no quiere que le digan qué tener que hacer. Puede haber un editor para webcomic, pero en todo caso tendría que ser un cabrón que esté pagando el webcomic para que el webcomiquero. El, el autor, el dibujante o escritor haga exactamente lo que el editor indique, porque si no, no sé si les ha tocado ver grupos de amigos que se juntan y entonces uno escribe y el otro dibuja, y este trabajan bien un breve lapso de tiempo, pero las diferencias creativas empiezan a chocar y al rato no terminan haciendo nada, por eso, porque no existe el incentivo superior que podría ser el dinero. Y entonces eso, entonces, entonces se empieza a convertir más importante mi punto de vista que el proyecto. Y ahí es donde traen las cosas. Pero eso es un problema, no tiene que ver, tiene que ver más bien con las dinámicas de trabajo. Mi definición personal de, 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 de líder, dice Ángel Moreno, aquel que conoce su misión en la vida y tiene la capacidad de reenrolar a otros en su visión para ayudarle a cumplir dicha misión y a la vez ayudarlos a ellos a alcanzar sus propias misiones. O sea somos una bola de misioneros. La misión. Vean esa película, me gustó mucho. Hablando de liderazgos, además. Ahí sí está, está cabrón. Uf, no dejar de dejar trabajar a los demás. Es el plan de cada día. Muchísimas empresas en todos lados, cabrón. En todos lados. Nos encanta estarnos metiendo el pie. Si ven que un cabrón está trabajando y está a gusto, déjenlo en paz. Dejen en paz. Dejen que, dejen que el mundo sea feliz. No, no, sean, no, sean, no sean egoístas, no sean mezquinos. Sí, lo que pasa es que dice Israel Rodríguez que lo de Maussan lo decía justo porque son interesantes para varias banda. Para todos hay gustos. Pues sí, la bronca es que como Maussan y Carmatrón y están muy estigmatizados. Entonces pensé que lo decías de, en sentido respectivo, pero pero no, yo creo que ¿qué es eso. Es que miren, el que a uno no le guste algo, no quiere decir que ese algo sea intrínsecamente malo. O sea, no, 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 no este, también eso es... Ahorita yo creo que voy a dejar de opinar de cómics y de... Y de la escena de, del cómic mexicano, porque sobre todo porque estoy muy desconectado. Entonces, voy a empezar a hablar de cosas que no sé, que desconozco. Entonces, ¿para qué chingados me voy a meter en eh? sí. ¿Sí? Y lo de Oscar, pues, pues que descanse en paz. Y este. Solo espero que la agonía no haya sido muy tortuosa, porque luego. Luego, miren, yo no le tengo miedo a morirme, le tengo miedo a la agonía. Tener una agonía larga y fea, eso sí me da miedo. Sí, nada, no, te mueres. Imagínate en un accidente automovilístico, boom, ¿no? ni, ni cuenta te diste, cabrón, ya estás muerto. Ya estás tocando el arpa, ¿no? En un rato así, fulminante. O los que llaman las, las buenas muertes, las muertes de los justos, ¿no? La gente que se, que se muere durmiendo. Tuve un tío que se murió así, se, se acostó, tenía problemas de diabetes. El azúcar se le disparó, se le bajó, se descompensó y ya... pues durmiendo ¿no? así y quedó en la misma posición ¿no? así descansando ya mi tía notado que no, no despertaba fue a moverlo y pues ya ya había muerto mi tío ¿no? pues es una muerte chida es una muerte bonita este a lo que le saco es una agonía la agonía la agonía es la que me da miedo Langar 18 no sabía que era una historia pensé que eso era un error de Megadeth es que sí creo que es el Langar 18 bueno, no sé ahí, ahí lo checan los ufólogos, o lo que les gusten los temas de los hombres. Aparte de las habilidades técnicas, un líder también debe desarrollar competencias como inteligencia emocional. Claro, claro, resolución de conflictos, saber delegar, saber cuándo aplicar los diferentes estilos de liderazgo. Claro, y yo creo que también tiene que ser un poquito, es eso, con esta serie de conocimientos, el líder es un poqu debe ser un poquito psicólogo. De repente... Entonces pues es eso, ¿no? un director técnico, ¿no? De repente, pues ve a sus jugadores y sabe cuando uno está mal, el otro se divorció, tiene bajo rendimiento, no lo voy a meter, ¿no? Este, hay una... Hay una película, la del maquinista, que es con el Chris Bale, y es un obrero que tiene pedos mentales, ¿no? Y provoca un accidente ahí en su trabajo precisamente porque está desequilibrado y el, el jefe, el capatazo, nunca se dio cuenta y la cagó. Y es que es eso, ¿no? Entonces también parte del de, 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 de liderazgo o de, de la función del líder es este, tener más o menos medido la, el, el pulso emocional de su, de su grupo, de su equipo, ¿no? Pero también para saber cómo motivarlos, ¿no? Este, los militares, ¿no? O sea, Convencer a un cabrón de que se tiene que ir a matar por otro, puta, no es tarea simple, ¿eh? no es tarea sencilla. Entonces, motivarlos, arengarlos y, y echarlos para que, para que se vayan al matadero orgullosos de su, de su casta y de su entrenamiento, hay que, hay que tener algo. Sobre lo de Mausan pues puede que para mucha gente la realidad ya sea lo suficientemente aburrida y eso es que perdieron la necesidad de creer. Pero fíjense que Mausan ya no lo veo tan, tan vigente, ¿eh? Ya está bastante, ya está bastante cacheteadón y ya parece que ya ha cometido varias pifias, ¿no? Y ya no se le hace tanto caso. Y además, con la cantidad de conspiranoicos que hay en YouTube, putz. No. El otro día me aventé un documental de terraplanistas. No, cabrón. Tan gruesos, tan gruesos, tan gruesos. Y lo peor es que están bien documentados y bien eh, argumentan bien los güeyes. O sea, son buenos para debatir porque también entre los terraplanistas hay gente que estudió ciencia. O sea, no es gente ignorante. Hay gente que está muy preparada y de repente te argumentan y si sí te quedas pensando como que, uy si tienen razón esos cabrones. Yo digo que vale madre, entonces, si la Tierra es plana o redonda. Mira, con que agarre un pinche avión y llegue a donde tenga que llegar, me vale madre si es redonda o es cuadrada. Este, área 51. Sí, andar 18, área 51, no sé. Es allí en el desierto, ¿no? una base militar que tienen por ahí. También hay que reconocer que no podemos ser líderes en todo. Eso también es otra. Puedo ser líder en mi trabajo, pero en la cocina soy un chalán. Dejar de ser invasivo en los lugares correctos. Claro, claro. Bueno, eso. eso eso que estás diciendo Alberto García se llama estar ubicado. Sí. Porfa, compartes el vino a YouTube, el vivo en el vivo a YouTube, Master Clemente. Hay ideas que has comentado que hay que volver a escuchar. Sí, este. Pues sí. Ah. es que bueno, hay, hay tantas cosas que hacer en este en este rollo de de volverme youtuber esa sobrevaloración del sopenco gritón y mandone lo que hace que imbéciles como Gilberto Lozano o el jefe Diego llegaran a donde están no lo sé porque yo creo que ellos no son líderes pero sí son operadores a mí Gilberto Lozano a mí me parece que más que un líder es un güey que es el que hace el trabajo sucio ese güey debe tener unos pinches Cadáveres en el armario, y el jefe Diego no se diga. El jefe Diego, te imaginas la de, la de tranzas que no conoce ese cabrón. Entonces, más bien ellos son como operadores, yo no los veo como líderes. Por eso, pues el jefe Diego se postuló a la presidencia y no pegó, no pegó, quedó. ¿Quién era? Bueno, pues fue Cedillo el que quedó, ¿no? Era Cedillo. Eh, Cuauhtémoc y el jefe Diego. Y, este, y quedó cedillo porque, por, por el STLN y por el voto del miedo. Pero, pero el jefe Diego no es un líder. Mi profesor de secundaria de matemáticas nos humillaba si no sabíamos al bastardo. Su suegra lo llegó a humillar una vez a la escuela. Ay, a lo mejor el maestro Campillo. <laughs> Yo tenía un maestro de matemáticas también que era así, bien pinche, pues bien gandallita. Y no, pero su suegra era la directora y no, y sí lo llegó a, a regañar en frente de todos. Y este, pues así también es que es eso. Eh, miren, yo también he sido muy déspota y muy grosero con, con mucha gente. Pero pues así fue como me educaron. ¿no? Ahorita pues trataré de corregirlo lo más que pueda y, y bueno. A la gente que haya ofendido, pues, avíseme y sin ningún problema le ruego que me perdone y ya, seguir para adelante, ¿no? Porque pues, tampoco se trata de estar saltigando toda la pinche mirada. ¿eh? En una fábrica de cuernavaca, dice el Pipi nice siempre eligen de líderes el sindicato a los que más gritan y les dicen las conseguidas a los jefes. Y dicen que tienen huevos. Ya cuando llegan al poder del sindicato son unos desgraciados, o sea, no tienen noción. Es que, es que ese es el, el rollo del. del del de liderazgo, lo que, la idea de que tenemos del liderazgo es este, más bien una, una idea que está sustentada en el ejercicio del poder y sobre todo de la fuerza bruta. Entonces, generalmente, estos güeyes del sindicato, los que van subiendo y escalando, son los que pueden mover a más gente para hacer mítines, para hacer para reventar eventos, para son porros, son como porros. Eso es a lo que me refiero que la idea que tenemos en México de liderazgo es muy animal. Es todavía de gorilas y de chimpancés. Es muy primitivo, muy primitivo. Nos falta refinarnos más. Nos falta ser más humanos. Batman, a huevo, que es Batman. El pinche líder de Y Batman no insulta, ¿se fijan? Batman no insulta a nadie. Y a todos los hace ver como pendejos. Como los abogados se van por los casos más rentables, donde hay más billullo. El primer cómic que vi de usted, me dice Luis Miguel Oquijada. era acerca de un verdugo indulgente. Hace más de 20 años. Uh, sí. ¿En dónde salió ese? God, era God el Verdugo. Por más que rasco en el recoveco de mi memoria. Bueno, era God el Verdugo. Que luego Ricardo Pelay redibujó esa historia. Y es le quedó bonita hasta el último cuadro. Le digo, no mames, es el cuadro, es el climático, y le, le lo dibujan sin chiquito. Pero bueno, pero le quedó bien bonito. <laughs> Superman es el líder formal, Batman el líder legítimo. ¡Ay, puto! Hay una frase que dice: si eres el líder de un equipo y también el más inteligente en él, el equipo está en problemas. El líder debe reconocer. El líder incluso yo creo que a veces tiene que hacerse el tontito para permitir que no apabullar para no apabollar la, la creatividad de los de los, este, de los liderados y más aún yo creo que el líder más cabrón es aquel que al final le hace creer a sus liderados que fue a ellos a los que les, se les ocurrió la idea Kike Díaz muchas gracias por tus pensamientos tienes gran sensibilidad para tocar estos temas ay cabrón, qué te tomas Hace mucho que no me decían que tenía sensibilidad para tocar temas. Más bien se han quejado de que soy bastante tosco. Pero bueno, eh, seguiré esforzándome en ese sentido. Eh, de entrada, trataré de decir menos groserías. También la, la, la pureza del lenguaje es importante. Es lo que pensaba en la mañana, Clemente. No le tenemos miedo a la muerte, sino ¿cuánto va a doler? Pues sí. Sí, nada, la muerte, ¿qué? Además, si es como yo creo, pues no más te desconectas. Ahora sí que pues ya muerto ya no te voy a importar nada. O sea, no, a la chingas en lo que te mueres, cara. Fíjense, tengo miedo a morir de dos formas, ahogado y quemado. Hay un, este, una tortura, una tortura que es de, es un horno, entonces era un buey de, de hierro. Y entonces abajo del, de en la panza del buey de hierro ponían el fuego. Y entonces, ya que estaba bien caliente, metían a las personas ahí. Y entonces cerraban la tapa. Y entonces el cabrón ese pues, se tenía que estar así moviendo. Porque pues, obviamente la superficie del, 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 de adentro de la cámara pues, estaba caliente. Entonces el cabrón este empezaba a quedarse pegado en las paredes del, del recipiente este. Y este y obviamente cuando la cárcel se empezaba a, a quemar empezaba a generar humo dentro de la de la, de, de la cosa esta el buey de hierro déjenme déjenme ver a ver si lo encuentro el buey de hierro sí It's y 12. este no es ojo de buey de aquí no me acuerdo cómo se llama esa pinche tortura, pero puta, nada más de imaginar. Las fosas nasales, este, las tenía abiertas. Entonces cuando el cabrón este se empezaba a quemar, el, 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 este, el humo empezaba a salir por las fosas nasales del, del buey de hierro y, este, y empezaba a sonar como si estuviera bufando. No, 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 no. Cuando dije puta que te metan ahí y que te estás quemando y que te estés muriendo ahí adentro, quemado, no mames. O sea, cuando de repente ya no tienes carne y que lo que sientes es el hueso que pega en la superficie caliente, no mames. No, está cabrón. Pinche ser humano es. Puede ser muy ojeta. Uh... ¿Quién dice que la muerte no es una manera de trascender del cuerpo físico a un estado energético mayor? ¿Y quién te dice que no? ¿Y quién te dice que sí? O sea, a final de cuentas nunca ha regresado nadie a contarnos qué es lo que pasó. Los que creen en fantasmas, pues sí, pero yo no creo en fantasmas. I don't believe in ghosts. Tocabas el tema del trabajo en equipo. Como análisis del tema viene a colación. Me quedé esperando tu feedback para el proyecto Pandamonium. ¡Ay! puta ya se me había olvidado, cabrón. Pero, ¿cuál era el feedback? El proyecto era chido. Puto, es que ya se me. Ya, ya fue. Ya. Fue, hace tanto que fui a de Este. Pero Igual, igual, yo creo que luego vamos a hacer una especie como de taller de proyectos o algo así. Pero ya. Pero yo creo que el pandamón. El pandamón me, me late un chingo. Y este, y el personajito este del panda está, está padre. Yo creo que se podrían hacer stickers y cosas así. O sea, hay que como que mercadearlo más. Y es hasta donde me acuerdo. Hay como como que tiene potencial para mercadearlo, hacer playeras y tazas y todo esto. Y este y no me acuerdo. Me acuerdo que era como de humor negro, cabrón. No, pinche Gerardo, perdóname. Este ya tiene un ratote que que, este, que. que lo vi. Gilberto Lozano, el de frena. O. O decían del otro Lozano. yo estaba pensando en el otro Lozano. Ah, Gilberto Lozano, el de frena. Pues sí, pues es que ese güey también es gritón. Y fíjense que hay gente que le gusta a la gente que grita. Y que. Y tiene desplantes así de, de machines y de, de, de perdona vidas. ¿no? Hay gente que le gusta eso. Yo no soy del tipo, no me gusta. De hecho, desconfío de ese tipo de personas. Julieta, no puedes evitar hablar de política, todo te lleva por allá. Si es que me encanta la pinche política. Es que me encanta. Y fíjense que no quiero porque. Pues por lo, por lo dividido que está ahorita el país y la, la, la discusión. Me parece muy inútil todo, todo eso. Pero. Pero por el otro lado me parece fascinante. Me parece fascinante todo el fenómeno que está. Están pasando muchas cosas en el país. Muchas cosas. Y la verdad no. Todo está en proceso. Hay, hay, es un proceso. Y. Y me parece fascinante lo que está sucediendo. Mucho, 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 mucho. Y a ver en qué termina, eso sí. Eh... Aún respiras, Gabo. Sí, Despota Mesta. Ay, mi fermecitos. Ay. Se ve bien guapa de, con ese corte de pelo. El sacrificio de Moloch, no, 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 no es el sacrificio de Moloch. Es es un pinche um, toro de hierro. A ver, creo que es el toro de hierro. El toro de Falaris. A ver. Ahí está, se llama toro de Falaris, es un instrumento de tortura cuyo nombre se le atribuye a Farali, Farali, Falaris. Ándale, aquí está, a ver, los voy a poner aquí en el chat: el toro de Falaris. Bueno, busquenlo. Ahí está. Dice, el toro de Falaris es un instrumento de tortura cuyo nombre se atribuye a Falaris, tirano de Acragas, Sicilia, que murió en el año 554 antes de Cristo. Antes de Cristo, no es de la Edad Media. Los ajusticiados se introducían en el interior de una estatua de bronce hueca con forma de toro. La estatua se colocaba encima de una hoguera, con lo que la temperatura del interior aumentaba como en un horno. Los alaridos y los gritos de las víctimas salían por la boca del toro, haciendo parecer que la figura mugía. La leyenda cuenta que su diseñador, Perilo, murió al ser introducido en su propia creación por los subordinados de Falaris cuando le presentó el instrumento. Esos son tiranos. Algunos eruditos de, principio 20, de principios del siglo XX indicaron una posible conexión entre el toro de Falaris y las imágenes de los cultos fenicios. Véase el becerro de oro bíblico e hipotetizaron una continuación de la práctica de los sacrificios humanos de oriente. No obstante, esta idea luego perdió adeptos, aunque los argumentos originales no han sido refutados. Uy, 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 uy. Sí, una vez así estaba viendo esto del toro de Falaris. Y me imaginé lo que sería estar ahí adentro. Y dije, no mames, güey. No mames, qué pinche muerte más culera, qué muerte más culera. Uh, el de Moloch se hacía más con niños. Sí, a Moloch se le, se le, se le sacrificaban niños. Se aventaban a la hoguera. Eh, sí, mira, mi a axay, ya ya le había dado con el toro de palares. Al que de lo mataron en esa misma, sí. Clemen, según yo, para informarle veía al broso, pero tú qué sabes. ¿Dónde puedo informarme sin ideologías y solo con hechos de política? Es lo que les digo, hay que, mira, el, el problema de los comentócratas, de todos los que opinan, es este, es que todas son opiniones, o sea, lo que ellos hacen es dar opiniones. Entonces, obviamente, como toda opinión, pues viene sesgada, no hay un análisis real de, de, de las cosas que están este, ocurriendo. Y, a, y aún los que a, eh, analizan más a fondo, este, eh tienen un sesgo, ¿no? Están cargados para un lado, para el otro. ¿no? Entonces, yo lo que hago pues es este ver varios. Hay un hay un cuate que me agrada mucho, este él es él estudió Relaciones Internacionales y está, en su canal en YouTube se llama El profe de Rí. así, ah, el profe de Rí, de el profe de Relaciones Internacionales y me gusta el análisis que hace. Es propeje. Entonces, ahí hay que tener cuidado porque luego este si sí se carga algo a la 4T, aunque sus análisis no son tan descabellados, son bastante sobrios y son muy interesantes, y sobre todo también en historia, que eso también hay que verlo. Cuando, hagan cuando ustedes escuchen análisis, también procuren que el análisis esté basado en sucesos históricos, eh, porque, porque habla de precisamente de un tipo de análisis que no está nada más fijándose en el momento en el momento político entonces este un saludo al colectivo nahuales de tepeji hidalgo ah, pues un saludo al colectivo de los nahuales el profe de di ese me gusta mucho hay un canal que se llama servimat y que habla así habla así como así porque es como medio cuchito y entonces y ese me gusta también como analiza este, se llama Servimat se llama su canal este, y también generalmente trata de estar así como balanceado no se mete en, en los detalles políticos y habla más bien como del contexto geopolítico ¿no? este Alfredo Jalife me gusta pero es muy comadre ese cabrón luego y luego no, no, no va al grano y luego se repite mucho, no mejor Alfredo Jalife no, este, quién más de los que escucho, a ver, este. De unos que me gusta el análisis, es este, de periodistas, es Alejandro Páez Varela. Él está con este Álvaro Delgado, eh, los periodistas en la octava. Y con Álvaro Delgado todavía como que juguetean así a, a la comentocracia, entonces ahí este. Eh, sí, se carga. Pero en general Alejandro Paz Varela eh, me parece un periodista muy, muy, muy serio, bien formado, eh, y no es tendencioso. ¿sí? Este, también critica al peje, y, pero también no se pasa de rosca. ¿no? Entonces, Alejandro Paz Varela, eh, su noticiero se llama Café y Noticias y lo da por las mañanas en cuanto termina la mañanera. Otro canal que me gusta mucho, 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 porque también es muy muy centrado en sus, en sus valoraciones, eh, se llama Rompeviento TV, con Ernesto Ledesma, y, este, y las mesas de las mesas que hace de, 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 de discusión son buenísimas, son buenísimas. Eh, ahorita tiene con pie de página, como están compartiendo noticiero, en la mañana también a las 8 lo dan. Se llama Momentum. Eh, me aburro un poquito porque, como que no hacen buena. No no me gusta, me lo siento un poquito no tan dinámico, pero en general todo lo de Rompimiento TV es muy bueno. Julio Astillero, el problema de Julio Astillero es que este de repente sabe demasiado de la grilla. Entonces, sabe quiénes son los grupos, quiénes son los políticos, se sabe los nombres de todos. Entonces, está más bien como metido en las tunas partidistas y partidarias de de la política y me da hueva porque porque todas son coyunturales, o sea, son cosas que ya en uno o dos meses ya no, ya no tienen vigencia. Entonces, este, si de repente uno quiere saber, por ejemplo, ahorita que vienen las elecciones, de que ah, pues este cabrón es de tal equipo y este se mueve con este y este y este. Por ejemplo, cuando se estuvieron peleando la dirigencia del, del de Morena, ahí este Porfirio Muñoz Ledo y este Mario Delgado. Eh, eh, la, la, el mapa que hacía Julio Astillero era muy padre porque ah, es que este cabrón pertenece a tal grupo y la chingada y todo el pedo y todo entonces para enterarte de grilla con el Julio Astillero ese sí pero si no si lo que quieres es un análisis más amplio busca otros canales te digo Servimat me gusta mucho el profe de Derin me gusta mucho este y qué otro y en general también hay que ver historia, historia y documentales. Eso es, eso es, es recomendable porque también uh, pues, se da uno cuenta de que lo que está sucediendo ya pasó en otros, en otros momentos. Entonces, no tiene... no tiene Entonces, eh, sirve para que uno no se anda azotando. Ay, es que esto nunca me ha pasado. Tantos, Pero bueno, has considerado hacer estas charlas por Zoom. Ahí puede compartir pantalla o hacer sea, transmisión sin botella en Facebook. Pues, pues sí de hecho lo que quería era mi intención es tener como cuenta eje este youtube y obviamente ligarlo con otra con Zoom o con otras este, aplicaciones ¿no? con otras plataformas pero que todo se fuera quedando almacenado en youtube ¿No sigue Arturo Rodríguez de Notas sin pauta? Sí, 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 también lo sigo. Es de ahí de la banda de. de este, si no me equivoco, también es de la banda de Rompimiento TV. Pero su estilo me parece medio cansino. De repente me parece así como. No, 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 no. No, no es como que muy entusiasmante. Eh, a los chamucos los veo. Pues cuando hay ocasión, así, la última vez que los vi estaba en una charla ahí. Estaba Hernández, Patricio y el Chubasco en la UAP. Y, este, y me invitó Chubasco a subirme y ahí. Estuvimos cotorrando ahí. Este, yo intentando hacerles preguntas sin cómo Porque ya también ellos tienen como su sketch formado. Entonces, ya, de repente, como sacarlos del, de su rutina, me, me, me divierten mucho. Y está chido. Eh, Alicia Aldebarán escucha el Pasquín. ¿Cuál, ¿Cuál de todos? <laughs> quién es el pasquín Yo para documentales veo doble, DW DW es muy buen canal, es, este, es de la televisión alemana, de la televisión pública alemana y es este es Documental World y tiene documentales muy buenos, muy buenos, muy buenos. Luego, luego se le siente así mucho su carga, ¿no? Así de ay, hablar bonito de Europa y, y este e ir, a, ir, a, ir a criticar a los demás, ¿no? Pero está bien, es un canal bien está muy bien, muy bien hecho este, W, ah ¿cuál era? el chino ¿qué el chino? ctcg a ver G creo que es ZSG no Cómo se llamaba ese pinche canal chino? Que luego como lo tengo en favoritos, luego me salen los los este que estoy suscrito, entonces luego me salen ahí los los este, los documentales que van subiendo. Ese es chino y obviamente pues habla bien de China, ¿no? Y este, pero puta, está muy padre porque pues ponen ahí las mega obras que están haciendo, los trenes que se están aventando, ¿no? Ahorita eh, inauguraron un tren ya de esos magnéticos que no roza la, la, la vía. Y va corriendo como a 500 kilómetros por hora, una madre así. No, pinches chinos, van. Van recio los cabrones, van recio. Este, ¿qué otro canal me gusta? Obviamente me gusta también el canal 11. Hay uno, uno que me gusta de cosas prehispánicas que se llama Somos Nómadas. está padre. Puta, lo que pasa es que últimamente me, me he suscrito a cada cosa en en, en, este, en en youtube había un cuate que me gusta que habla de finanzas pero últimamente como que me, me ha medio enloquecido, es que luego también como que tiene un momento donde son muy muy ecuánimes, muy equilibrados y luego se empiezan a echar a perder, se llama Mr. Santos, es un español que, que hace análisis financiero y ay güey luego sí se avienta unas así que dices órale, está, está padre está padre qué más qué más no pero los demás son como basurita son basurita y luego también es eso desconfíen de los que andan futureando de los que dicen no es que va a pasar así no es que México se va a ir al caño no es que no no no, no, no esas cosas desconfíen de todos esas de toda esa gente de todos esos güeyes porque esos güeyes tienen agenda sí, esos cabrones tienen agenda chamucos chayoteros pues mira ya ahorita cualquier cabrón que quiere descalificar a un periodista les dice chayoteros pero el, el chayote es básicamente pues la postulana pues, que te da el gobierno para que hablaras bien de ellos y hasta donde sé pues a los chamucos no les paga no les paga la 4T. Les paga la jornada. De hecho, este, ¿quién es? Rapé Rapé trabaja en Milenio. Es anti, anti AMLO, ¿no? Y pues tienen sus ingresos aparte. O sea, tienen sus ingresos aparte. Tienen la, la revista del Chamuco. Y este. No nada más viven de la jornada. Sí. Este, creo que Hernández también estaba en Milenio. Sí, sí, o sea. Dice, no sé si el chayote, creo que simplemente les cuesta criticar a quienes apoyaron toda la vida y ser igual de críticos con ellos que con otros gobiernos. Pero sí es muy evidente el sesgo. Claro, pues es que, miren, eh, son opiniones, o sea, el cartón político no es un. El, eh, es, un es un género de, de opinión, es un género periodístico de opinión. Y, y va a tener sesgos. O sea, todos los, los opinólogos, todos los comentócratas, este, Germán Bruera, el Atolini, este, del otro lado pues está Risco, eh, está este, Mauleón, la Denise Dresser, todos, 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 todos ellos, lo que hacen es comentocracia, es opinología. Eh, Loret, eh, este, Broso, ¿sí? Este Miguel Alemán, el, el, el este alemán, el güey este que, que le dijo idiota a, a, al PG. Este todos ellos, todos ellos son comentócratas y todos tienen un sesgo. Entonces, si quieren hacerse mala leche, pues síganos oyendo. Si sí, yo prefiero un periodismo que me dé más información. Bien, por ejemplo, una de las cosas que, que, que yo le reconozco a, a yo creo que de ahorita, de todos los periodistas, el mejor enterado de lo que es el COVID y las vacunas y todo ese rollo, es Alejandro Páez Varela. Y ese güey empezó con la noticia desde que estaba la pinche brota de epidemia en Wuhan. Y estaba como loquito el cabrón, ahí viene un pinche, ahí viene, ahí viene, porque es esto, y miren, es una pandemia, y es esto, y, y es el cabrón que está mejor documentado. ¿Sí? Y también, o sea, se trae a Gatel ahí, este, le reconoce sus pifias, que las ha tenido, pero también reconoce los, los aciertos que han, que han tenido en el manejo de la pandemia. O sea, no es un güey que, que esté hablando nada más porque tiene agenda. O sea, el cabrón sí, y ahorita está muy enterado de lo de las vacunas, eh, de lo de las dosis, ¿Quién, quién sí vendió, quién no vendió. este El cabrón está muy bien documentado del tema. Y es de los pocos cabrones que no lo escuchan. ¿eh? ¿Por qué? Porque como no tiene el sesgo, porque no me va a decir lo que yo quiero oír, que es hablar más de Gatel. O, este, o aplaudir a rabiar al peje, entonces ya no lo escucho. ¿no? no, 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 no. No hagan eso. Se van a contaminar mucho la mente. Ah, Gabriel Bulcaco, también ándale. Gabriel Bulcaco también me top de impacto. También me gusta ese. Este, y me gusta su, su estilito. <laughs> Busca en YouTube el canal de Strip Panel Naked. Analiza narrativa de cómic y el diseño del layout en cada página. Ah, lo voy a checar, Alex. Este, a ver, más ah, es que viene en inglés, porque debería escuchar más canales en inglés, porque ando muy desencachado en el Guasumara. ¿Alguna vez me contaron que en el crimen organizado se adaptaron quemadores de gas a un contenedor de basura? Al calentarse el aire, el que está dentro tiene la sensación de asfixia. Y cae en desesperación haciéndose daño por sí mismo antes de sufrir quemaduras. También escuché que al golpear las paredes queriendo salir de la piel se queda pegada porque el material está al rojo vivo. Si existió, supongo que no se popularizó por ser un poco práctico. Por ser un poco práctico. Una versión moderna del todo de Falaris puede ser, ¿eh? Miren también lo, los horrores que hay ahí en el narco. Este. No, pues es que antes, cuando estaba haciendo Los Perros Salvajes el 2, que ahí me documenté mucho en, en, este, en videos de estos de, de, de torturas y de, y de decapitaciones y todo esto. Cada cosa que ves. No, no tienes idea, o sea, la, la crueldad que pueden tener esta gente. Sale, buenas noches, mi José Gabriel. Ya vámonos, ya son las dos y media, mira. yo no odio la 4T, pero tampoco la amo, solo quiero estar informado. Pues eso, busca canales que sean más ecuánimes, que sean más equilibrados, ¿no? Por ejemplo, ahí Rompimiento TV, pues este... pues... no están atacando sistemáticamente al PG y reconocen, por ejemplo, que pues hay muchas irregularidades en la manera como se está haciendo el Tren Maya, eh, eh, hay broncas ahí de, de operación de, de lo que es Morena, ¿no? o sea... Eh, son más más equilibrados. No se quedan con el rollo nada más de aplaudir o atacar de manera automática y sistemática. ¿no? Lorena Mola escribió un fanfic en varias ediciones del Universal donde el Mid era presidente. Y luego es que a veces luego esas chamas se las, se las pagan. Esas chamas luego se las pagan. Y este, pero pues bueno. Ya también, también cada quien tiene derecho de vivir de lo, que, de lo que quiera no a mí no me molesta que los políticos paguen eh, a periodistas para que hablen bien de ellos a mí lo que me molesta es que utilicen dinero público si fuera de su bolsillo pues a toda madre paga lo que quieras cabrón pero el pedo no es ese el pedo es que le meten le meten le meten mano al erario se chingan el, el dinero de pues, todo lo que fue lo de la estafa maestra y todo esto pues era eso aunque luego me da risa cómo ofenden al presidente dice no pues, no no, la, la, la pinche peje le vale mal creo que se molesta más su vieja pero pues el peje desde que desde que empezó lo insultan ese güey tiene una pinche piel más dura bueno Señores, vamos a dormir. ¿Alguna duda? Ya, ya al final no hablamos de por qué no puede haber una industria. Yo creo que no puede haber una industria de cómic en México como la conocimos en el siglo pasado. Va a haber una escena y el cómic como lenguaje, yo creo que no va a morir porque todavía sigue siendo una mina de ideas. Entonces, más bien hay que procurar este, hacer mejores ideas. Cuando hagan un cómic, imagínense que lo van a ver en película. Y este, yo creo que eso nos va a ayudar a hacer más divertidos los cómics. ¿Sale? Nos vemos. Muchas gracias. Abrazos. No balazos. Este... Sí, en azul, gracias. Voy a checarlo. Ahorita voy a, voy a ver qué pedo con la aplicación esta. A ver si mañana ya resuelvo todo este desmadre. ¿No hay industria? No, no hay industria. No existe. No existe. Hay una industria editorial y es una industria más bien maquilera. Sí, pero industria del cómic no hay. ¿Sale? Nos vemos. Muchas gracias por todo y besitos y hasta mañana. ¿Vale? Chao.